Wow, mal, filho, no, la, puta vale. la calentura que... Tengo una calentura que no veo y el tipo. Dios, Dios, pidamos disculpas, pidamos disculpas. Disculpa. Pid... Di disculpa. Pedí disculpas. Flavio, pedí. No, no, estoy bien, No, pero vos estás tranquilo, yo tengo una calentura. Tráeme la ametralladora, la gordo. Tráeme la ametralladora, dale, así arrancamos este programa. Escúchame, bien arrancamos bien, ¿no? Mucha mierda loco. loco, mucha mierda loco. Esto, esto no es, tele, así que esto es raro. un hecho, un hecho inédito, un, ¿Un hecho presidente? inédito. Programa de un presidente? Y vos sabés que están los dirigentes de fútbol están censurados en esta nueva era del fútbol, porque como lo, a los clubes le están sacando. Pues está lleno de periodistas que fueron jugadores. Claro, claro, representantes, representantes. Ya hay. Simón, por ejemplo, que trabaja en Ispien, no, no, no. fue representante futbolista. Ruger eh, intentó ser representante? representante. Montenegro, que trabajó en torno de competencia, captación de chicos, ¿viste? Alguna cosa así que, que te das cuenta que quieren sacar el rol. Los exfutbolistas que quieren ser dirigentes. La cuestión es sacarle el fútbol a, a los dirigentes y que el fútbol lo tome en los privados, ¿no? Fundamentalmente. Pero vamos a desarrollar hoy, para empezar. Presenta el programa, Flavio. ¿Quiénes Escuchame. somos? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Yo te voy a decir la verdad. A mí me parece. ¿Qué? Toto, arreglale esto. No, 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 ahí me arregle, ahí me arregle. Bien. A mí me parece que. que la gente va a marcar la agenda del programa. ¿Este programa? Sí, porque hay una necesidad. A mí me pasa con el canal de YouTube que la gente va marcando el ritmo. Hay una necesidad. De. ¿Cómo te lo podría explicar? La gente quiere escuchar algo diferente. Tiene los huevos, lleno, sí, los huevos llenos sí, de la sí. doctrina, del mensaje único. Del... Claro, fue, fue un infierno este fin de semana. Este fin de semana en particular fue un infierno. ¿A, ¿Cuándo arrancó esta fecha? En enero. ¿En la quinta? Claro, en enero. <laughs> en Porque enero. ¿Cómo es independiente? Yo te puedo decir. Déjame, y, déjame acordar cuál fue el primer partido de esta fecha. No, ni me acuerdo. No. San Lorenzo lo ponen a las 3 de la tarde. ¿Qué lo dan por Isaac? A, la, a las 2, sí. Bueno, dónde dan? Hay, hay, por por pero, X, X video, ¿quién transmite lo, los partidos de San, San Lorenzo? San Lorenzo lo dan en un horario en particular en el cual, lo mismo que el Independiente, vaya poca gente y no puté. O sea, ah. sin sonido ambiente. O sea que el fútbol, hay muchas cosas. Cuando ya fuiste hincha, dirigente, Ex dirigente. Eh, empezás a ver el fútbol desde otro lugar. O sea, yo no miro el partido. Miro el partido, las hinchada, los entrenadores, los jueces de línea, el arquero, el que relata, el que comenta. Y el sonido ambiente, que era lo lindo cuando mirabas un partido por televisión. No hay más eso, presta atención, no hay más. Lo eso, apagan. Lo, lo bajan por diputados. Claro. La única voz que vas a escuchar es la del relator y la del comentarista. Salvo, como todavía no tienen un sistema en el cual cuando van al que está al banco, al periodista al que está en el banco de suplentes, ahí se abre el audio para todo el mundo. Pero enseguida, tac, le cortan. Porque vas a San Lorenzo. Tinelli, hijo, ¿entendés? Vas a Independiente. no, ya no. Entonces, tac. ¿Por qué? Porque ellos tienen un contrato con los dirigentes de fútbol que si el dirigente se enoja. Por algo que la televisión dice o, o, o se escucha, le cortan los víveres y cuando hay que renovar ese contrato, la negociación cambia. Por eso no vas a escuchar en Ispien ningún periodista, operador periodístico hablar de dirigencia de fútbol. Porque, para 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 Ah, ¿no puedo hablar más de esto? ¿Para que la cucaracha, Flavio? Pará. Bueno, no hablo más de esto. ¿Puedo hablar de la hinchada? No puedo hablar de. Tampoco, no puedo, ¿De Brito? Pará, pará, que hay una. La cucaracha, Emi. Están hablando de no Che, no puedo hablar más de nada. No, a mí me parece que la gente se dio cuenta de todo eso y, y está hinchada las bolas y, y quiere otra cosa. Por eso yo no me considero. Si vos me preguntás en serio, yo no me considero un tipo que, que la tenga recontra clara. Nos está yendo re bien en el canal de YouTube. Eso es. No, no hay mucho para discutir. Tenemos. Números increíbles, pero, pero no me considero un fenómeno, sí me considero un tipo que habla de, de otra cosa, que habla de cosas que, que en el fútbol no se hablan más. O sea, vos recién dijiste algo que yo no, no nunca lo había percibido, que es esto de que te bajan el volumen. Yo, la verdad, no me había dado cuenta, cada vez me cuesta más prestarle atención a lo que dicen. Y cada vez es más difícil acordarte cuándo juegan los equipos. Yo hasta hace cinco años era imposible que no supiera contra quién jugaba Independiente. Sí. Imposible. Yo terminaba la fecha. En realidad ya sabía la fecha anterior contra quién jugaban ustedes. Antes por ahí podía jugar, bueno, si Racing fue con Banfield, ellos van con Lanús. Pero hay tantos equipos. Independiente perdió contra un equipo, de... no, no lo digo Empieza la entrar. joda, empieza la. Oh, Señores, no, empieza la joda. boludo. No. No, no, no. Cuando jugamos jodamos? jodamos. Okay. No, ¿Sabes qué? Hoy Independiente perdió contra un equipo que en la B Nacional está octavo y no pasa nada. O sea, perdió contra un equipo que. que... No es exactamente... no, no... ¿Vos viste la gente que había en la cancha? No, es que esa es la idea, que ya no haya la gente al, al, al fútbol. ¿Por qué? Para que lo mires por televisión. No les sirve a ellos. La... O sea, la idea de, este, de esta organización, que no es de una o dos personas, sino que es una organización política, que está muy bien instrumentada, que tiene los elementos necesarios de dinero, de poder, para empezar a generar un cambio, como Porque el fútbol argentino quiere copiar. Entonces dijeron un día, vamos a copiar la Copa del Rey, vamos a hacer la Copa Argentina. La UEFA, vamos a hacer la Sudamericana. La Champions, vamos a hacer la Libertadores. La Intercontinental, vamos a hacer... Y acá los jugadores no pueden jugar cada 72 horas, porque no están preparados para eso. O sea, vos querés copiar, copiar una organización del primer mundo con jugadores del cuarto mundo. Entonces, ¿qué, qué, qué haces? Armamos el gran campeonato del Nacional B con Bucky River, que es esto que está pasando. Que dura de enero a enero, porque esto no, como vos dijiste, ¿cuándo empezó este, esta fecha? No se rompen las bolas, por ejemplo, que vos ponés en la tele y no hablan nunca de Independiente. Sí, ¿cómo no me agarró? Pero estoy acostumbrado... Pero como te decía antes, yo ya veo hacia dónde va el fútbol. El fútbol se lo están... Yo estoy acá como hincha. O sea, es sencillo. Yo soy hincha independiente, vos sos hincha de Racing. Hablo con hinchas, para hinchas. Y les cuento lo que percibo como hincha. El dirigente, eso lo dejé atrás porque ya está. Es historia. Y como hincha percibo que me robaron el fútbol, me lo fanaron. Hoy lo que vi, y esto lo vamos a hablar un poquito en profundidad si quieres después. Hoy vi la disolución de, la, una, de las instituciones más grandes del mundo, de Independiente. Hoy lo vi por televisión. ¿Por qué hoy? Independiente perdió... No, eh. no, pero hoy, hoy fue... Pero primero por lo que dijiste vos. Lunes, 15.30 horas. Ni los chorros pueden ir a la cancha un lunes a 15.30. Claro, pero aparte... Los delincuentes, de 15.30, eh, un lunes, no, no, no van. Con público neutral, ¿viste eso? O sea, ya es afanarte... Ya, yo no soy neutral. ¿Vos sos neutral? No. ¿Alguno de los que están acá. Nadie es neutral. Pero ¿Vos sabés que se perdió algo tremendo? ¿Ustedes se imaginan si en los 90 ponían una tribuna neutral, un Boca Barraca Central? La tribuna neutral que iban 15.000 personas. Si obvio. entraban 8, Boca te llevaba 15. Obvio, obvio. Racing neutral. Si entraban 8, te llevaba 15. O sea, esperabas la oportunidad. ¿Cuán? El otro día jugó Boca Barraca Central con neutrales, y había sí, no. 100 personas. Bueno, o eso... sea, ya se perdió el hábito. Un día van a decir, vuelven los visitantes y ¿sabes qué va a pasar? Van a ir una fecha, van a ir dos y después no van a ir más. Yo quiero... Se perdió. Yo quiero con que los pibes de 20, sí. por ejemplo, vos a los 20 años ya conocías, no sé, 500 canchas. Había sido ver independiente a todas las canchas. Yo a los 20 ah, años todo. había ido a Jujuy en Remis, había ido a la cancha de Colón, todo. había gambeteado el Fonavi, había. Sí, corrido había cuatro días, cuatro días de ida, cuatro días de vuelta cuando ibas a Córdoba. Que no te pare la policía el micro. Ah, bueno, al micro. ir a los ir a la cancha de Chacarita en tren. Hoy los pibes, hoy hay un pibe de independiente y de Racing, y de Boca y de River, eso, que tienen 20 años y no fueron nunca a la cancha a ver un clásico de visitantes. No, no fueron a la cancha a Boca. Pero vos me entendés eso, ¿no? Que hay pibes. Que dicen ser fanático de un club y no conocen la popular visitante de su rival. No pone la cancha de boca. Si vos no la cancha de boca y sos de no de independiente, no podés opinar. Pero no como una cuestión privativa, sino como una cuestión de desconocimiento. Es como que en el colegio no te, no te enseñen qué día es el día de la bandera. Si vos jugás un clásico. O sea, yo me imagino ahora, por ejemplo, no, este? hace el volumen de los auriculares, porfi, Este nuevo no. chiste que inventó ahora un tipo de los que va a privatizar el fútbol, ¿no? En el plan que tiene. Suponete que habilitan los visitantes. Dicen, "Bueno, los visitantes vuelven a la cancha, reducido". ¿Qué a veces pasa? Claro, 2000 personas. ¿Vos te imaginás la vergüenza que va a sentir el hincha de River? El hincha de River de la cancha, ¿eh? No, el hincha de River del solo el Monumental, de la era Gallardo, te hablo del hincha de River histórico. Aparezcan 20 pibes pibas con un bombo gris entrando a la bombonera y vestido como si fuese no, una ¿cómo? marcha quiero, del movimiento. Quiero saber, grita. quiero saber cómo entran. ¿Sabes por qué nunca va a pasar? Porque no va a haber más visitantes. El fútbol va a ser virtual. Ahí los tenés, mirá. Yo, yo me, le pregunto al hincha de River, ¿no? Porque esta no es la hinchada que la eliminaron. Esta es la hinchada de Brito. ¿Entendés? Me hace acordar a Cantero. Y a Arieto, que cuando quisieron que no haya más un hinchada independiente, crearon la de ellos. Después terminamos en el descenso. Con Yo este lo que chiste. pienso es que hay cosas que el fútbol debe mantener. Vos tenés pibes que no son barras y que se coparían para tocar el bombo Pero, eh, que tenían vestido del equipo. O, o chicas. Esto. esto? O pibes, chica cuando pibes, no, cuando digo pibes, pibas, pibas. Sí. Hoy en día, aparte van un montón de pibas a la cancha. Para mí lo grave de esto, por supuesto no hay que sean pibas. Lo grave de esto es que estas pibas no son de arriba Exactamente. Este pibe vestido así. se si vos te dicen por primera vez en tu vida, vas a tocar el bombo en tu club. Sí. Vos vas vestido así. No, 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 claro. Yo me pongo hasta el calzón de Por eso pibas. Te digo, son contratados. Entonces antes decían, los dirigentes y las, las hinchadas, porque para mí son hinchadas, eh, están en conjunto con los negocios, con todo. Y a esto les pagan. No van gratis, ¿eh? Y los bongos los guardan, la, los guardan abajo de, de, de la hinchada de River. Entonces, ¿qué, ¿qué orgullo puede tener un hincha de River? Y no te lo pongo como el tema de la hinchada, te, po te lo pongo cómo te están transformando el fútbol, cómo te están sacando el fútbol al verdadero hincha, al verdadero espectador, Escúchame, para ¿cómo privatizarlo. que vos sin ir a la cancha, va, va, vamos a llamarle... En el exilio estuve, 14 años, eh, 13 años, 14 años. Para los que se enganchan, vos fuiste presidente de Independiente desde él. El... Desde el, noven... Desde el 2001 al 2004. Tres años antes, sí. igual era secretario, secretario general. Secretario general, secretario administrativo. Como secretario general agarré... Una etapa de un año y medio que había renunciado el presidente, más mi mandato, unos seis años estuve como dirigente oficial. Independiente sale campeón en el 2002 con su vos campeón, como presidente. Su campeón en el 2000 y su campeón en el 2002. Contra cero. Contro cero a su campeón y campeón con. Bueno, vos estuviste contra... 14 años sin ir a la cancha sí. de bebé, vamos a ir hablando en, todo, en toda esta charla que tenemos, porque va a ser un tema recurrente tu, sí, tu periodo. No, por ahí de... no es necesario ahí se aburre la gente, pero sí. No, pero a ver, es un periodo largo. No, es una enseñanza de lo que pasó en el fútbol y lo que pasa. Cuando volvés a, ir a la cancha, ¿cuándo fue esto? ¿Hace un año? Fui, fui tres partidos, los dos con Arsenal eh, y con Lanús. Hace un año, empecé, hace ocho ¿Y meses. ¿Cómo no sé. fue volver a la cancha? Y fue una gran desilusión. ¿Posta? Sí, pues estaba en el palco, me dieron un palco que está cerrado, después está abierto, puedes elegir si estará adentro o afuera, yo estaba afuera en la primera fila. Y cuando metí un gol independiente, imagínate, 14 años sin gritar un gol en la cancha independiente. Estaba cerca al lado de donde era la doble visera. Me levanté como, como un loco y el cuerdo. Pumba. ¡oh! Y miré para el costado. ¿Viste uno en la cancha? Para, que lo que para buscar asociación. En la cancha, en mi época, rodaba 26 escalones cuando metías un gol. Que después para volver a subir era un escándalo. No encontraba la billetera. Se te había caído un alfajor. Te, 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 te traías un moco de otro tipo. Me paro, <laughs> miro al costado. Y en el palco había tres pibes de entre 25 y 30 años con los pies sobre la silla de adelante con los teléfonos y miraban el partido, el gol y miraban y chateaban. Entonces yo estaba, uy, no me puedo parar se fue el micrófono. No, ¿se no, fue? no, no, no. Entonces, no, no. bueno, a mí me gusta viste, hacer un poco de coreografía. Sí. No, pero ya lo vamos a, para la entonces, próxima lo manejamos. Entonces, cuando estaba, estoy gritando y miro al costado y veo estos pibes chateando que estaban con un gorrito Independiente. Pensaste que el y algo. No, no. ¿Cómo cambió todo? Esto, para mí, esto se terminó. Esto se terminó. La cancha un 50%. Arriba en la visitante, nada. ¿eh? Arsenal, no, no, no sé si ni habían habilitado ese día público visitante, porque a veces, como decís, dejan al Esto se terminó. Dije, me cambiaron el mundo. O sea, como si me hubiese ido a Marte a vivir 15 años, 14 años, vuelvo. Ni te cuento los jugadores que jugaban, porque no importa. Y ahí me di cuenta que había terminado el fútbol. El fútbol en el que yo creía. Y, y me agarró una tristeza, pero dije, el tiempo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo enajena todo, cómo lo cambia. Pero además del tiempo, cuando hay una organización poderosa que, que está, que lo ves todo el tiempo acá, estos tipos hoy. Sacaba, hoy está sí, acá, claro, bombo que gris, sacaba, de que Qué pobre la gente Estamos de River, hablando de ¿no? dos tipos de con. Después, la viene, Ufana, soda, después viene uno de River de, sí, hoy. Después sí. Viene uno de, River de sí, después va a venir y quiero yo que yo yo de esto Yo le quiero vaya, preguntar. Pero lo que me gustaría preguntarle a Brito que siente. O sea, yo sé que Brito estudió en colegio privado, que veranea en Punta del Este, y no es contra Brito. Estoy hablando de, de fútbol, ¿eh? porque acá vamos a hablar como hincha. ¿Qué tienes que tener en la sangre o, o en tu historia de fútbol para decir? Porque mira que el presidente River debe tener cosas para ocuparse, ¿no? ¿Qué negocio habrá atrás de esto? Para anular a 500 pibes. Y lo que, que son socios. Yo creo que, que hoy no en día están es. aconsejados por, por gente que maneja la imagen, por así decir, que le dice no mete mete porque hoy se arma de la siguiente manera mete a un pibe eh, morocho, mete uno blanco, mete una piba que tenga rapado acá, lo arman tipo casting, eh. No ya lo sé. Eso. Es tipo ya una publicidad, sabemos. viste cuando hacen la publicidad de Quilme, que no es casual, meten un, un pibito mm. más, más flaquito, un, uno más gordito, o sea todo eso está pensado y para mí va muy alejado de lo que realmente es un club, que es espontaneidad. Bueno, pero yo como hincha presidente, que esto no significa que a la cancha puede ir cualquiera, pero plantear esto como si fuese un, un, un sketch de, de, de suar, de polka. Bueno, pero yo como, como hincha presidente, yo, antes que preocuparme por los bombos grises, diría, che, soy presidente de River y mi primer clásico como presidente de local lo perdí 1 a 0 con boca y no tenía hinchada. Cuidado, Brito, ¿eh? porque ahora tenés que ir a la bombonera. Y mirá si perdés el segundo clásico como presidente. Entonces no te ocupé de la, de, de, de la demagogia, de yo voy a luchar contra... Si, si ayer en la cancha de Platense le gritaron a, una, a uno, le gritaron una, una cosa racista, a un jugador de Platense. Y era la platea. O sea, no sabes de fútbol. ¿Vos te crees que los 2.000 pibes que son de la hinchada de River son todo chorro, delincuente? No es así, no es así. Si hay uno que hace lío, tenés cámara, tenés la policía, lo sacá, lo corrés, pero sacar las banderas, sacar al verdadero hincha genuino, eso forma parte de un plan estratégico que empezó en Europa, por eso te digo, nosotros copiamos. ¿Cómo hicieron el fútbol inglés para privatizar? Vamos a ralear a los hinchas, a los defensores del, del hincha, a los defensores del pero, pueblo. Mira, mira no, que... no, ¿y qué hicieron? Metieron en cana, como una, como una casa de bruja. A todos los hooligans o posibles hooligans. Y ahí viene el tipo y te compra. Porque no tiene quien se queje. En River no se queja nadie. Por Gallardo. Yo lo quiero ver a Brito cuando Gallardo diga me voy, tenga que barajar y dar de nuevo, a ver si se va a ocupar de que los bombos sean grises un presidente un club como River. Eso es lo que te quiero decir. No haga demagogia con la gente. ¿Entendés? No uses a la gente. Comprás jugadores, vendés jugadores por 20 millones de dólares, pedirle 300 palos a la AFA, eh, andate de la cancha de River cuando tenés que jugar la final de la Libertadores a, a Madrid porque te la ponen toda. Cambia toda la idiosincrasia del fútbol. Pero no te metas con el hincha. Y yo con River no tengo nada que ver. ¿eh? Y no defiendo ni hago apología del delito. Pero cuando la veo venir, como te decía antes, yo ya no miro el partido. ¿Entendés? Brito, jugaste un clásico de local contra uno de los peores bocas de la historia, dirigido por Bataglia que se comió una opereta de Ispiende de seis meses para que lo saquen, y perdiste 1 a 0. Tu primer clásico. Don Ofrio se ponía de pulo verrojo, estaba lo, 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 la hinchada y no hacía demagogia. Ojo, tenés que ir a la bombonera, y dos ya son dos, es mucho. Entonces, eso te quiero decir. No se metan con la gente para ganar un espacio de, de apabullar el fútbol y quedárselo. Porque por hacer eso, tenemos la mierda esta que estamos viendo de fútbol. Y voy a expresarme como... ¿Eh? Para pará, que me estés llamando por la cucaracha. Bueno, Ávila... Bataglia, bataglia, bataglia. Está bien, está bien, Ávila, pero dije mierda, no dije nada grave, Ávila. Bueno, no me bajé, dale, dale, hago campaña contra Bataglia, hago campaña contra Bataglia, dale. Bueno, para mí Bataglia no puede seguir en boca, dijo el pollo viñolo. ¿Y ¿Cómo explicó que salió campeón después? ¿Le pidió disculpas a alguien? Porque yo me puedo equivocar hablando acá. O sea, Igual había un momento de bataglia, no va para más. ¿Por qué? Sí, porque ¿Por boca? qué? Porque iba boca segundo, porque iba tercero. No, pero Boca era un desastre. Ah, ¿juega bien ahora Boca? ¿Crees que te cuente una de Boca? No, no juega bien. Pero no quiero hablar, habla vos. Te la voy qué? a contar dentro de un rato. ¿Una de boca? ¿Crees que te cuente una de boca? Hermosa, a... hermosa. ¿Vieron Boca Unión? ¿No lo viste? Sí. ¿Toto lo viste? Sí, lo veo, lo veo. Bueno, Boca Unión, minuto 93. Penal para Unión, ¿correcto? ¿Qué cobra el árbitro? Tiro libre, porque en la cancha de Boca no se da un penal a los 93 minutos del segundo tiempo. Esta es una orden que viene desde Amalfitani, ¿entendés? De 1910. Entonces. Uy, me olvidé que hay bar. ¿Viste que a Boca no se le dan penales en el último minuto? Vamos al bar. Penal. ¿Cómo un penal para los 94 minutos? Viene un jugador de Boca y patea la pelota, no deja patear el penal. Viene otro jugador de Boca patea la pelota, no deja patear el penal. Es roja y roja. ¿Cómo nos vas a dejar? O sea, por tirar un. por interceptar un saque de meta a bks lo echaron. ¿No es cierto? Un lateral. Por un lateral. Dijo, no lo tiré, que tengo que hacer un. afuera. Lo expulsaron. Pero, para, pero ahí te voy a decir algo. A ver. Pero si después pateó el penal y se le cobraron que se adelantó. Si te quieren cagar, eh, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, Y si lo quieren pitar a favor de boca, de, siga, siga. Pero yo vi otra cosa, amigo Flavio. ¿Qué viste? Yo qué vi. ¿Por qué en la serie de grupos de la Libertadores no hay bar? Ah, eso sí. ¿Por qué Boca se queda afuera si pasa lo del otro día? Boca no clasifica y no se salió... a la larga siempre lo hago. Bar... No, que a la larga está todo digitado. No pongo... mira si me pasa esto en la clasificación. y la Confederación no tiene a Boca, no tiene la publicidad, se muere todo. Pero si está Todo, todo está digitado. Pero si está todo digitado, entonces estuvo digitado que ustedes eran campeones en el No, 2002... no, por eso me echaron. ¿Pero qué, qué se necesitan? Valiente que vayan en contra del sistema. Que no acepte las órdenes de los patrones. ¿Se está escuchando bien el mic de Que por plata. Que por plata. Tito, ¿estás bien? Flavio. Sí. Habla fuerte, ¿sí? Te... Ah, perdió chacarita hey, con DF. Yo. Saludo a mis amigos de DF. Mm. Bien. Que por plata. Baila el mono. Baila el mono. Claro que está bien que Unión ganó el partido. Pero no me hagas un campeonato con bar, un campeonato sin bar. Para manipularme todo. Racing le paran el bar 20 minutos contra gimnasia. Al Boca no le paran el bar. El otro te pone una línea y el gol de de Banchope no fue gol. O sea, te puedo contar como yo no miro nada más que el partido. Miro todo. ¿Qué te decía Grondona de eso? Yo cabeceo. No, yo tiro el centro pero no cabeceo. Me ¿no decía. Tiraba el centro, pero no cabeceaba. ¿Cómo fue esa vez que te llamó a los 10 minutos y te dijo. Contra te... Banfield. A lo, el partido del campeonato del 2002 jugamos con Banfield en Canche Vélez. Y. Ah, a la décima, séptima fecha. Si independiente ganaba, se aseguraba el primer puesto. Y a los 3 minutos, la Lora, la Lora Jiménez hace un gol con el pecho de Banfield. 3 minutos, empieza ganando Banfield. Y Ángel Sánchez frena el gol. Dice. La hizo con la mano. Lo había la repetición muestra que lo hizo con el pecho. Yo estaba en el, a nivel de la cancha, viste que Vélez tiene unas escalaritas para salir del equipo contra. Sí. Estaba ahí mirando el partido y me suena el que era en esa época. ¿Se acuerdan del Startac? Sí. El grito. Suena, levanto, y era el secretario privado de Grandona. Tres minutos de partido. Digo, ¿qué pasó? Y, y atiendo y me dice, dice don Julio, que mañana te presentes en la AFA la 1 del mediodía. Uh. Uh, si todavía no empezó el partido. Y después el otro día... La cuestión era, mirá que yo me doy cuenta cuando algo raro está pasando en el partido. Había sido una jugada del partido, que el árbitro Ángel Sánchez era el árbitro mundialista. Se había equivocado, fue gol y no anuló. Y él sí. pensó, y él pensó que una mano negra, que no, que no existía, eh, había hecho anular ese gol. Independiente perdió 2 a 1 ese partido, así que no había mano negra, no había mano de ninguna índole. Pero son las cosas del fútbol. Pero ok, ahí te llama porque él piensa que vos habías arreglado al árbitro. No, porque dice, piensa que ya estábamos peleados a muerte, él me había dicho que Independiente por ahí no salía campeón, que salía Boca, y yo soy hincha independiente. O sea, ¿qué haces vos si te digo que Racing se va a volver a ir a la B? Es mucho quilombo y atrás, Y mucho Mucha gente, chico. viejo. Mucha gente. ¿Qué haces si te digo que mañana Racing se va a la B? ¿Te queda quieto o tratás de impedirlo? Y yo haría lo imposible para que eso no suceda. Contame qué hiciste con Grondona. Contale a la gente lo que hiciste con Grondona para ver si Independiente sigo al descenso. Dale, desenmascarate. A ver. No, no, la voy a contar, la voy a contar porque aparte no, no, no. Me parece que no involucro a nadie. Sí, involucro a alguno, pero me echó un huevo. Eh, yo cuando pasa eso de que Caruso Lombardi, ¿vos te acordás que Caruso Lombardi... Una sola es... cosa, perdón, una sola cosa. Crack, ¿eh? el Número, o sea... Con este no había un campeonato como el que se está jugando ahora. ¿eh? Este papelón que está haciendo el fútbol argentino, con este no pasaba. Pero lo salvó Maradona, si no. Bueno, sí, Maradona, Bochini, siempre. Y, a, y al de ahora lo salvió Messi. Siempre hay uno que te salva. Y a mí me salvó Pusineri. Y de, a vos. Del 93 hasta el día que se murió no ganaste un campeonato. Pero crack, el... crack, 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 crack. Sí, crack. está bien. Crack para él. No sé si. Pero sí, te entiendo a lo que vas. O sea, un, uno de los políticos más importantes de la historia de la Argentina. Sin duda. Sin duda. Por encima de casi todos. Bueno. Y todo. Bueno, es Pero este nos mandó a Macri, no te olvides de este, eso. Este lo construyó a Macri, ¿eh? Un capo, un capo. Dijo, lo voy a hacer pasar de largo, que Boca gane todo un par de años, y este que viene a privatizar el fútbol, que siga de largo y se vaya al país. Yo acá en La AFA no lo quiero y lo hizo. Uf, un genio, un genio. Bueno, te olvidé. Viene, bueno te olvidé viene, que Ahí viene el momento en el que él te pide que vayas para atrás con No, ambiente. no, no me pide que vayas para atrás. Él me sugiere. Él me sugiere. el tipo cuando te sugieren, ¿no? Sí, es? Sí, no es que te sugiero, boludo. Sí. comete la mila que viene No, wey, no, Es no, con los algodones en el padrino. Escucha, me en Hay dos ¿no? boludo. Me ¿eh? parece, sí, parece. la cordero vieja. ¿eh? Sí, ¿por qué tenemos blanco ahí? No, no veo nada. No, porque. Toto le gusta jugar. Ah, porque ¿no? ahora vamos a empezar a leer la respuesta de la gente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Qué, qué, qué? Esto es con la, con la gente, ¿eh? Bueno, yo te voy a contar. Dale. ¿Vos te acordás que en un momento Caruso sale y patalea y dice. A mí me está yendo para atrás eh, Placente, no me acuerdo, creo que era Placente, Matellán y algún otro jugador. Porque se empezó a hablar de que a Argentino lo estaban bombeando para salvar a Independiente. Que igual a Independiente era muy difícil salvarlo porque la verdad que Independiente jugaba mal. Estaba, estaba. No, no, pero acuerdan el empate San Lorenzo Argentino, ustedes van para atrás, para Quilmes. Claro. Yo quería suspender ese campeonato, pero estaba en el exilio. Y, y ya había suspendido un partido en el 98, ustedes que cortaron la luz. Exactamente. O sea, yo quería suspender ese campeonato porque fue. Eh... No, ahora te voy a contar cómo fue el Quilme. Te lo cuento también. No, contame lo de Blondona. Bueno, cuando yo veo que la cosa se estaba poniendo fea, para mí el año 2013 fue un año excepcional porque. Sí, sí. Acá hablamos sin cassette. Sí, yo sí. la he pasado muy mal con Independiente. En la secundaria, parte de la primaria. Yo me, me crié en Avellaneda, soy de Avellaneda En Avellaneda hay más hinchas de Independiente que de Racing En el país, en general Sí, pero en algunos sectores De, de, de la capital No, no, te, no, no te que hablo Hoy es un día de duelo para mí Pero, pero en capital está Racing tiene más, pero En, en general sí. Independiente tiene más Hinchas que Racing, lo cual tiene lógica Porque Racing tuvo 35 años de ser campeón Regaló 35 Exacto. años de prestigio Hubo uh, una época que Vélez sacaba hinchas en los 90 por la misma razón. Pero cuando yo veo que la cosa se pone mal y yo estaba a punto de conquistar lo más sagrado, por lo cual soñé desde los 12, 13, 14 años, que era que Independiente se vaya a la vez. No, la desgracia del otro. Claro, porque yo me. ¡Eh, la acá! Oh, ¡Nunca te olvidé. Yo la, la, la padecí. El que no salta se fue a la vez y yo, y yo tenía nueve años y. Y cantaba, y cantaba el que nos saltaba al hospital. Ah, después vamos, y yo, y aclarar, vamos a aclarar algo sobre eso. Y Yo le decía a mi papá qué iba al hospital, boludo. ¿Por qué? Yo me quería cortar las bolas. Claro, bueno. Ese es el folclore de Logramos sacarnos la mufa en el 2001, de los 35 años. Y viene el momento que verdaderamente más esperé, que era el de, a ver, se ido River. Entonces ahí, cuando se va River, yo te juro por Dios, yo le decía a mis amigos, si se fue River se puede ir independiente. Estuvo siempre en la cabeza de nosotros los hinchas de Racing el hecho de, estando Grondona es imposible, es imposible, es imposible. Grondona, independiente, Grondona, independiente. Bueno, cuando veo que Caruso la pudre y dice, si no me sacan estos jugadores, me quieren mandar a la B, yo ya me juntaba con Caruso toda la semana. Iba a verlo al hotel, le preguntaba cómo está la mano, quién nos ponen de técnico, de, de, de árbitro. Ay. Ah, o sea que vos también sabías toda esa todo eso. Sabía ¿Lo incentivaba? No. No, 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 pero he puesto plata para brujas, pero eso es otra historia. ¿Para brujas? Sí. Para yo, hacer el igualicho independiente. Sí, 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 está bien. Está bien. Una y, manera de vivir, está perfecto. Y entonces ahí me empiezo a preocupar. Empiezo a hablar con el presidente de Racing, en esa época era Gastón Coborno. Yo, yo no tenía relación pero lo único que me unía en ese momento con Gastón Cogorno era que él estaba preocupado porque independiente se vaya a la B también. Ya estaba blanco con Cogorno ponía guita, sí era el sí, segundo pero el blanco tercero estaba medio era era el sostenedor de saco ¿eh? no hacía nada no ya sé si era ex dirigente deportivo español bueno cuando yo veo esa digo bueno acá tengo que hacer algo la, le hablo a mi viejo yo estaba en el show del fútbol no estaba saliendo ya al aire con Fantino en la radio por recordar que Fantino lo mataba a Grondona, era una pelea a muerte. Total. Bueno, le digo a mi vieja, mami, conseguíme una reunión con Grondona, porque el. No me acuerdo si era el chofer o el secretario. ¿Expósito qué era? Expósito era el contador. Daniel Pellegrino era el secretario. Bueno, vivía al lado del kiosco de mi vieja. Claro, expósito Entonces era digo, el contador. le digo, mami, conseguíme una reunión con Grondona. ¿Por qué, Flavio? Vos conseguí una reunión con Grondona porque quiero hablar con el tipo. Me conseguí una reunión con Grondona. Dicho y hecho. Un lujo. No te vuelvas loco con las cámaras. deja la cámara ahí. ¿Qué te haces el Spielberg? <laughs> y... Aparte de esto no lo mejorás ni con Van Gogh. Olvidate, esto es así. Aparte no es <laughs> televisión. No te quieras hacer el a, el a dos voces. Esto es a, a dos sobres de última. Sí, <laughs> claro. Escucha. Escucha, pará. Y digo... Estoy acá con voy con contenido. Dale. Voy. ¿Y? Me dice, sí, reunión con nosotros, sí, te espera Julio el martes a las 15 horas en La Yel." En la ESO. En la ESO. En la ESO de, de ahí de Mitre. Imaginate. Yo esperando, esperando, en el medio de ustedes que ganaban. que empataron. Empataba argentino. Sí, estaban nosotros, ahí. Nosotros teníamos a Pesota y Apitana, que ya estaba nos tenían, viste. Eran como los Pac-Man, nos iban comiendo los puntos como si fuese toda, toda la organización. Y a Cantero también, que se comía los puntos. Ah, Cantero, Marconi, olvidate. Había bueno, una, entonces una banda bien. Voy me siento y le digo, Julio, yo quiero hacerle una sola pregunta. Igual hablé un montón, una oficinita así chiquitita sí, sí, sí. que él tenía en la ¿Al ESO. Lado de donde se vende la golosina. Exacto, una, pero una oficina que te sí. juro, esto es. para este, este es ganar. Claro, bueno. Lo grande que es. ¿Por qué estamos descalzos? Porque hay que está relajado, no, no es una pajosa zapatilla. Digo, Julio, bueno, el tipo me tenía... Me acuerdo que le sonaba un teléfono y no lo encontraba, porque tenía una campera, un chaleco, entonces le sonaba el teléfono y el tipo se ¿Qué? empezó a poner loco y lo tenía. Y lo saca y dice, estos pelotudos que me ponen este saco, este <laughs> chaleco que tiene 200 bolsillos. Y se pone a hablar ahí, muy, muy tranquila la charla. ¿Vos sos de Avellaneda? Sí, bueno, sabía le cuento. Era, sabía perfectamente quién era Sí, le cuento. Yo fui a ver muchas veces Arsenal. Mi... Uno de mis mejores amigos es el sobrino de Gargiulo. ¡Uy, Gargiulo! Una típica charla de dos tipos de Avellaneda. Sí. Le digo, Julio, yo vengo acá solamente para preguntarle algo. ¿Usted lo va a ayudar a Independiente? Porque si Independiente se va a la B. O no se va a la B, a mí me cambia la vida. Pero quiero saber si se va o no se va por una cuestión deportiva. Si no se va porque usted no lo deja, yo directamente ya me corro y no me interesa más el fútbol. Porque lo único que espero desde el día que nací es este momento. Y lo que no sabías era que era al revés. Ahí bien. Hijo <laughs> de puta, la sabés. ¿Qué me dice Rondona? Me dice. No voy a hacer absolutamente nada para que Independiente se vaya a la B. Porque ese club fue muy ingrato conmigo. Yo me quedo, ¿viste? Igual. No esperaba que me diga la verdad, capaz que me podía chamullar. Me quedo, ¿viste? En ese momento para mí Independiente se fue a la B. Imagínate. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, mira. Primero. Este chico que está ahora, el presidente, me dice. comparada No, no, por cantero. Ah, cantero. Este chico no es del fútbol. Ah, ya era en pleno, ahí faltaban puchitos, Faltaban cinco partidos. Ah, yo pensé que era un plan que vos no, pensabas. Cinco ah, no, cinco partidos. No, claro. Yo fui a la independiente todo el campeonato, Andrés. Yo iba a la tribuna visitante con Colón, con Belgrano el Día de las Bombas, con Olboy. Sí, porque el fútbol era de los hinchas. Pero claro, a la, la entrada y ibas. Entraba con el. ¿Sabés cómo entraba? Porque no vendía la entrada ya, ya estaba. Eh. ¿Ya estaban armando. Eso? Claro. Entonces me metía con la policía. Yo era amigo de un policía que cuidaba la calle del kiosco de mi vieja y yo iba y le decía a Johnny, que le mando un abrazo hace mil años que no lo veo. Johnny, meteme en el patrullero con vos y entro. Y me metía hasta dentro de la cancha, ¿entendés? Yo después ahí subía solo y me quedaba solo mirando el partido, como un loco, una hora y media, dos horas antes, solo en la cancha. Veía cómo entraban, cómo colgaban la bandera, cómo las colgaban al revés cómo se puteaba la gente con la barra, la barra con la otra barra. Increíble, increíble. Y Julio me dice, Rondona me dice, porque le digo Julio, y yo la verdad que... Me dice, primero porque este chico, repito, este chico no es del fútbol y no va a saber cómo hacer. Ya no supo, yo lo intenté ayudar, le pusimos gente. Palabra sí, más, sí, palabra sí. menos, lo que me quiso decir es, este es insalvable, es muy pelotudo. Sí, 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 él decía: Yo estoy abajo del ala de crondona, ¿viste? Hacía esas bueno. declaraciones. Y segundo, porque alguien que para mí era como un hijo me traicionó. Ah, ahí está, ahí viene comparado. Votó en contra mío. En la, y yo, en la presidencia y, de desde ese momento dije: Yo no voy a hacer nada más por independiente. Para mí, es el club de mi infancia, de toda esa perolata, ¿viste? Sí. Yo, por lo único que me preocupo, por Arsenal. Así que si Independiente se tiene que ir a la B, se va a ir a la B. Y así fue. Y cuando salí de ahí. Era el hombre más Yo feliz te del mundo. juro, dije. Capaz que me engañó, ¿eh? Porque, ¿en ¿qué sabes? Estos se van, dije. Y se fueron. Sí, una vez. Eso, sí, sí, eso, sí, Eso te quería aclarar. ¿Cuál? Independiente se fue una vez. ¿Y Errázica No. Esa es una historia que está mal con... Esa es otra de las historias que están ¿Cuál? mal contadas en la historia del fútbol. Gordo, esta es para vos. ¿Pero por dónde vas a salir? ahora? Racing se fue dos veces a la B. Una vez contra Racing de Córdoba. ¿Cómo salió ese partido? ¿3 a 1 o 3 a 2? ¿En cancha de Racing? Sí, ¿4 a 3 de... o 3 a 2? No, 3 a 2. Se declara el descenso de Racing. Sí. Primera vez. Juegan sí. toda una temporada en la B. 84. Al otro año juegan la final con Gimnasia Grima de la Plata. El octogonal. Juegan la final del octogonal en la cancha de gimnasia Grima de la Primero en Racing, después en La Plata, sí. y pierden 4 a 1 y se declara el segundo descenso de Racing. Y como imagen, lo que me quedó para toda la vida, sí. que es una. Tuve la suerte de viajar antes de ser dirigente, y yo iba al Museo Metropolitan, al Louvre, a, a, Ándale, a, a los mejores museos del mundo, y para mí mirar los cuadros de los impresionistas, Manet, Monet, eh, Renoir, era una. Pero el cuadro de la Guardia Imperial, que llevo en mi retina, en mi mente, con los bombos, pasando por delante de la hinchada de gimnasia Grima de, de la Plata, del loco Fierro, amigo personal mío, y del negro José Luis. Es una de las fotografías... Pero el partido de la cancha de Racing contra Racing en Córdoba no terminó. Ustedes no, se fueron no, no, aplaudiendo. No, no, no. Esperá, no. espera. espera. Y pasan con los bombos y la gente de gimnasia los aplaude porque descendían por segunda vez segundo año en el descenso entonces, entonces, para, entonces para 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 no déjame terminar Porque yo te escuché atentamente la historia de Brondona entonces lo que yo digo es a los operadores periodísticos a las grandes corporaciones a los que se quieren, que se quieren quedar con el fútbol que lo más importante sabes que ni en la popular de la cancha de ferro hacía tanto ruido el tablón que lo más como in, esta silla lo más importante es que el hincha siempre sepa la verdad y que le cuenten al hincha que es el verdadero protagonista del fútbol el que garpa, no como lo escuché ayer a Pagani, empleado de Clarín durante 50 años, decía una barbaridad. Sí, no otra silla, no quiere escuchar, no quiere escuchar, Emi, no quiere escuchar el segundo descenso de Racing. ¿Entendés? Entonces ese día se decretó el segundo de descenso de Racing. Entonces Racing estuvo dos años en el Nacional B ¿Mm? jugando. En la primera época, ahí no había no Nacional. Es lo mismo, we. pero como ahora Ustedes se. se pone HD. Eh. Como ahora se unificó todo está bien, igual vos no lo viste, vos no habías nacido. Yo no había nacido. Pero la historia ¿Sí, le historia la silla. Si vos no reconoces tu historia, la vas a volver Fijate a ver. Mira, mira cómo se le rompió la silla. Bueno, ¿Vale? a ver una cara bonita que aparezca en la cámara. ¿Vale? No, la silla, a ver si está. No, le hablé del segundo decenio y se descompuso. Eh. Mira sí, lo, de lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo. Pero Cienso. la historia hay que contarla como es, Flavio. Sí. Yo no tengo duda que Pesota, eh, eh, este hombre, ¿cómo se llama? Este que se ríe siempre que cobra, Pitana, Marconi, eh, nos mandaron a la B. No tengo dudas, pero contemos la historia como es. Bueno, es te lo de, acabo de contar por esto, en entonces no te descompongas. No, pero pará, lo, lo que sí te, que sí te sí. quiero contar entonces es que como primera medida, entonces no, nos mandaron a la B. Esa, esa chica Porque me dijiste me... que lo mandó eh, Racing de Córdoba. Esa de Racing, la que está ahí. Mi mujer sigue sí, Esta chica me jodía. Pero pará, pará, no cambies de tema. Entonces ¿Qué? no nos mandaron a la B. ¿En qué quedamos? Sí, era tan perverso. Y si sí, dijiste que perdí con Racing de Córdoba y con Gimnasia Sí, Y obvio. Independiente entonces no nos mandó a la B. Lo despidió. El último partido. Ah, el último partido. Porque la canción dice: No, nunca te olvidé que. En el ocho te mandamos. Eso está mal. O ¿Sabes que no, no hay antecedente histórico en la historia del fútbol mundial? Que un clásico descienda y el otro salga campeón en el mismo partido. Si hay algún revisionista que escriba. Entonces, hablar de esas cosas sirven. ¿Te dolió para.? Sí, le de ahí, no, 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 no. No, no, pero, no, no, pero no, quiero decir de esas tenemos? cosas sirven. Porque los dos tenemos de las buenas y de las malas, pero. ¿Crees que te cuento hoy a la tarde, yo? Si tenía una 38, me, se... me pego un tiro si tengo una 38. Pon el gol de Insaurral. Hoy, vi, insaurral, hoy no, vi un no, jugador de independiente. De independiente, debe ser de un representante. Pero hoy vi un jugador con la camiseta independiente hacer el gol del descuento. Escuchá, escuchá. Mira, quiero comer esta, esta pelota. Lo vi por televisión. Aparte el que comentaba. El que comentaba... ¿Quién era? No pueden hablar mal de los dirigentes, no pueden hablar mal de los jugadores, no pueden... O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, lo unico, lo ¿Cómo comentás. En el, cómo, la película de Marvel. Sí, ¿viste? ¿cómo comentás un partido en donde el equipo más grande del mundo está pasando un papelón sin hablar? Recién le metimos tanto llamado telefónico al comentarista. Mandé a todos los trolls y le dije, escuchame una cosa. Ah, tenés una, un grupo sí, de. Ahí? Tengo una organización. Entonces le digo, escuchame, no puedo ver más el partido así. O sea, porque yo tengo 48 grados de temperatura y el que comenta parece que está comentando eh, fútbol de Islandia. Entonces empezó a decir, bueno, la verdad que el partido de. ¿Cómo se llama, gordo, el que vino de Ucrania? El morocho. ¿Cuál? Juacinto Michimabu, ¿cómo Cáceres. se llama? Cáceres. ¿Juanito? Gordo, ¿de qué Juanito, Juanito Casares. Entonces, en el minuto 48 del segundo tiempo dijo, bueno, la verdad es que el partido de Juanito Casares ya directamente no lo puedo describir. Ah, de flaco. A mí lo que me impresiona... Decímelo a los minutos. Juanito minuto. Casares es, es, es un jugador que está tan enganchado con ir al banco que juega al lado del técnico. <laughs> claro, y la pasa siempre para ahí? el costado. Pa bueno. Parece como que se le va la señal, entra en modo avión en otro lado. Igual otro en, entre paréntesis, modo. viene la guerra, no jugaba, no le garpaban, encontró asilo en Independiente, no le podés reclamar tampoco que sí, se ponga pero la pará, camiseta de bochino. Eh, eh, sí. La de oral es tremenda. El tipo pensó que lo habían empujado. En realidad, no, él se da cuenta que se cae y la, le pide por favor a Dios que tenga uno cerca. No, a Dios le pidió el 5 que hizo el descuento de Independiente, escucha. Uno lo viste, ¿no? No, el gol lo hizo Leandro Fernández, no, pero lo anulan. No, no, el gol lo hace. Sí, de eso vamos a hablar también. Claro. El gol lo ah, hace. Lucas Romero. Lucas Romero, pero espera Sí, pero espera 2 a 0. Vamos no perdiendo. quiero que nos desmoneticen, ¿eh? Si pone los goles, ¿eh? Total, la gente lo ve. No, no, pero quiero que no me hagas amargar. Sí. Y 2 a 0 vamos perdiendo y hace el gol Lucas Romero. Y sale, de, de... agarra la pelota, o no sé si agarra la pelota, sale corriendo y empieza a, go a golpearse el pecho. Empieza a golpearse el pecho como King Kong, ¿viste? Había hecho el descuento contra patronato, 11 contra 10 independiente del 2 a 1. Yo ahora lo doy vuelta, ahora lo doy vuelta. Y va a la mitad de la cancha, porque esto no sé si lo vieron todo yo miro todo, se arrodilla y empieza a hacer el rito ese evangélico. ¿Lo viste, gordo? ¿No lo viste? Empezó a hacer el rito evangélico, hizo el descuento contra patronato, 11 contra Sí, claro, se arrodilla, viste que ante los partidos eh, eh, que, ojo, los respeto, cada uno con su credo, está bien, pero estás jugando con la primera independiente. Tenés la cinta de capitán, contra un equipo descendido, 11 contra 10, haces ese gol de descuento. Lo único que te pido es que empieces a hablar con Dios Me gusta, porque ya cinco, claro. me gusta con un equipo descendido Porque ya hay como 10 que para mí están descendidos No, este es uno, este está descendido Está descendido Están jugando con un equipo descendido Y decís, ah, yo soy de Independiente Cuatro palos lo pagamos Cuatro palos verdes se fueron de Independiente A los bolsillos de Barganí Y el, pon el tipo gol. habla con Dios, boludo Habla con Dios en medio del partido Tras cartón, gol de palo. Esta, esta es la que te digo yo Esta es la que te digo yo Mirá, Insaurrales se cae solo Levanta los brazos para mí, esto es como cuando vos ya sabés que no va para más, ¿viste? Que te caes, tipo vas a jugar con tu sobrino. No me lo pasé. Y te caes, pon el respecto. gol, Pone el gol. Me está verdugueando no, el programa. Hablaste con Blondó. Para, pon acá, pon acá. Mirá, mirá. Solo, boludo. Se cayó solo y levanta los brazos. Y el arquero, ¿cómo sale? Con las piernas para adelante para ampliarle el ángulo de tiro. Pero pará, pero esto es. O sea, que el vale. arquero, Emi, vos que sos arquero, sale con las piernas para adelante y le amplía el ángulo de tiro, ¿entendés? ¿El arquero qué hace? ¿La de Dios? Y después. Navarro Montoya. Y el Isla. Pon el gol. Pon el gol del arquerito de, de, de Sosa que pidió a grito que lo lleven a, a Uruguay. Ponelo, ponelo. Pidió que lo convoquen en las elecciones y una campaña. ¿Sabes lo que hago yo con Sosa, presidente independiente? ¿Qué? Presidente. Lo hice con un arquero, así que lo puedo decir. Cuando termina el partido, entro al vestuario, le doy la mano y le digo. A ver, este esta es el gol. Mírenlo, mírenlo. fíjate que tiene opción allá para pasar. Sí, sí, quiere sí. Quiere va a aparecer hacer. un gol Bueno, ¿Qué quiere hacer? Se bueno, ¿sabes lo que días. hago yo como presidente independiente? Se lo dije a Montenegro cuando asumió, porque yo hablo por teléfono, tengo los operadores, todo. Le dije, Montenegro, déjalo libre a este jugador en el diciembre pasado, porque no nos sirve para que lo independiente. No sirve, no sirve, porque uno puede tener en independiente. ¿A quién había sacado vos? A Rocha, pero no importa eso. Pero espera, yo voy a atajar a Santoro, a Tato Medina, usted no tiene ni idea de lo que voy a hablar, pero el que está mirando por ahí sí. A Goyen, a Fosati, al basurero Pereira, al Loco Isla. Vi arqueros serios que cuando iban al a coso sabían que era el arco independiente. Un tipo que se tatúa un león, que se pone una peluca verde y, y que todo el tiempo está vendiendo humo. Entonces yo, presidente independiente, después de este partido voy al vestuario y le digo señor de Sosa, acabamos de rescindir su contrato. Pero es peluca, no es de él. Para, acabamos de rescindir su contrato, le agradecemos todo lo hecho por independiente, agarre sus cositas, pongan en el bolso y no venga nunca más por Avellaneda. Es sencillo. No hay... Esto es independiente, no es No esto que vimos hoy, que ya está, es una disolución del club, pero bueno, es otro tema que hablaremos en otro momento. Sosa, muchas gracias por todo. Y se terminó. ¿Por qué tenemos que padecer? O sea, el club es de los socios, de los hinchas, no de un empresario que dice, lo tengo que meter a este arquero acá porque después lo mando a México, como hicieron con Salvio. Hoy escuché una novela de, de, de dos horas en el programa de la Corporación. ¿Qué pasaba con Salvio? Boca mañana juega la Copa Libertadores contra el Corintian. ¿Qué importa Salvio? Si se lo llevaron a México, se metieron dos palos en el bolsillo. No saben de qué hablar porque no quieren decirle la verdad a la gente. Igual de ¿Por vos? qué no hablan de Villa? Que está jugando Villa. De eso tienen que hablar, no de qué pasó con Salvio. Díganle la verdad a la gente. No pueden ocultar todo debajo de, 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 de Ispiel y, y, y caras bonitas y tipos que hablan de cualquier cosa. Porque el hincha se está muriendo. ¿Están las canchas vacías, Flavio? ¿Vos viste la gente que llevó Racing el otro día y ganó 5 a 0? ¿Viste que el dron te lo muestra de arriba, Emi? Sí. Vos mismo lo dijiste después del partido de Mendoza. No va nadie a la cancha. No va nadie a la cancha porque lo lograron ellos. Porque no, no, lo vienen... más triste, te voy a decir. Acá, Acá no hay pausa, no hay no. nada. ¿Qué pausa? ¿Hay alguien mirando? Este, todo es, un esto? Equipo, este es un equipo de... sin pausa. Es un equipo de Bielsa. Eh... Nos quedaron grandes las canchas, Andrés. ¿Vos viste lo que era la de Patronato recién? No había gente. No, 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 estoy hablando de Independiente y de Racing. Sí, lo ind no, Independiente no dejan ir a la gente. No dejan ir a la gente. Aparte no, ¿qué vas a ir a ver? ¿A un tipo que se golpea el pecho y hace el saludo evangelista porque descontó contra Patronato? La gente Independiente puteaba a Marangoni, puteaba a Bochini cuando en algún momento no quería jugar porque se sentía enfermo. Che, boludo, escúchame. Pará. ¿En qué momento? Uf, ¿Qué? No paro de hablar. Vos poneme freno. Cuando Independiente... No me veo ahí, no sé dónde estamos. ¿Qué es esto, Flavio? ¿Este es un programa? ¿Cómo se llama? El Loco y el cuerdo, Pero vos relajate, porque acá la gente no, no pide lo mismo que en la televisión. Para ver yo la no televisión... Yo no puedo ir a ningún Acá lado. esto es gratis. Yo te he prohibido... Ah, que se suscriban entonces, Pero, es gratis. Sí, que se suscriban porque nos viene bien, porque a más suscriptores YouTube te muestra más, te recomienda más, y, y apoyen porque esto es totalmente artesanal, totalmente autogestionado. Acá no hay nadie que nos ponga... Pensemos, vida. nosotros usemos este espacio... Yo te te digo, nos estamos haciendo amigos, para pensar, para que pensemos con la gente, para que pensemos todos juntos. Porque la única manera que se recupere el fútbol es que la gente haga algo, que, que la gente les exprese su fastidio, que lo tienen, porque vos hablás con. O sea, esto es común, ¿no? Lo decimos. No, voy a decir una cosa. No decimos porque nosotros sabemos más que alguien. Te ¿eh? voy a esto contar te lo dice cualquiera. A mí me preocupa de verdad. Que yo no sé contra quién juega es Llega el día del partido. Te lo juro por mi mamá. ¿eh? Nada, ahora te voy a contar algo. Sí. Y no sé contra quién juega. Me olvido. O sea, en algún momento de la semana me fijo, obvio. Porque sí, además, sí, aparte cada dos o tres días. Te juro por Dios. ¿Vos me entendés ¿Vos me entendés que yo hay veces que veo partidos que no conozco los nombres de los rivales? No, bueno, pará, pará, pará. pará, pará vamos, vamos a hacer un juego. ¿No jugamos con Vélez? Bueno, vamos que a hacer vos decís Vélez. No es que jugué con, con toda la onda del mundo platense, patronato, sí, el, Sarmiento. En azar sincero es. El, el post partido de claro, Racing, sí, sí. Vélez te escuché, claro, como no, lo sacudiste pero, a Vélez, no, boludo. Pero ¿Qué pasa digo, con Vélez? Pero vos jugás con Vélez sí. Sí. Y había una época donde en Vélez jugaba. El Turuflore Flores, Azad. Si no jugaban eso, después vino el Beto Camps, Cholo Post, Pandolfi, Pandolfi Baseda, sí. el eh, Negro Gómez, sí. Basualdo, Pompey. Simiones salió de ahí. Sí y el otro día jugamos con y yo no conocí a nadie, decís que gracias a Dios después en el segundo tiempo entró Prato porque cuando entra sí. un juego que vos conocés bueno. le tocás al dale, boludo es Prato sí. el gordo boludo, bueno, Prato viste que fútbol. es como cuando llega un amigo conocido sí. al bar sí, sí, sí. boludo el Nero Julio ¿viste? Es, bueno, un fútbol es, que está, es un fútbol que está nutrido de exjugadores, porque ya no tiene no tiene jugadores para ponerlo pero, no, pero yo te digo sí, a sirva, mí, a mí, sí para, para Andrés para mí yo lo digo posta. A mí me encantaba saber cuando jugaba Independiente, me sentaba. Eh, porque esto es parte de un ritual. Lo dijiste, para no perder. Yo tengo Boludo, ahí está el Pela. La mitad de mis amigos son de Independiente, porque yo soy de Avellaneda. La mitad de mis enemigos son de Racing. Bueno, yo, yo tengo una cuestión netamente deportiva. A ver, yo no es que te digo que quiero que Independiente como club funcione bárbaro, que... Pero a mí, por ejemplo... No me causa gracia, y te lo digo de verdad, que Independiente no pueda tener elecciones. No, pero eso de ahí está yendo a un lugar en el que vos sos protagonista, porque vos, como pensador, como pero comunicador, pará. vos tenés que comunicar un hecho pero yo grave. No te voy a vender humo, no es que no, te digas, bueno, bueno, me saca sos... el sueño, no, que, ay, que, no, que la, no, no, que no. la institucionalidad. De... No, pero, pero la verdad, digo, loco, ¿cómo puede ser que.? Hoy haya jugado Independiente, que es mi clásico rival, y yo me haya enterado dos horas después. Todavía te cuento con respecto a. ¿Por qué a eso? Es que te robaron, boludo. Obvio, y garpaste aparte. Porque vos tenés todo pago. Sí, si no, no puedo volver a Claro, por eso te digo que te están trabajando la mente, ¿entendés? Te dicen, dan, por un lado te ponen la caja y te dicen, ponen la platita acá, y si te atrasas un día, te cortan. Te cortan, te atrasas un día con el cable y te cortan. Y por otro lado te lo ponen el lunes a las 3 de la tarde que tendrías que estar trabajando. Una persona normal, periodista, eh, que tiene ocupaciones. Entonces te chorean. Pero ya, además, el que te pasa el partido a las 3 y media de la tarde te cuenta otro partido. Te dice Independiente está seriamente evaluando la posibilidad que llegue un jugador de Central, dijeron hoy, que no se... ¡Gamba! O sea, un comentarista, que cuando estás perdiendo con Patronato, que está en la B, con un Independiente disminuido, disuelto, que ya no es institución, porque las dos personas que manejan el club están con mandato vencido por culpa de tres macristas, de Grindetti, Ritondo y Marconi, que son tres tipos que trabajan para Macri. Entonces, cuando un club fue disuelto, para, para tratar de construir un nuevo club que esté de acuerdo con la corporación, con todo lo nuevo que quieren hacer, los bombos grises. Que la gente vaya, si se puede comprar tres hamburguesas envueltas en aluminio. Entonces, cuando tengan ese fútbol que quieren ellos. ¿Qué en el cambió todo el fútbol? Antes te la pasaban en la tribuna. ¡Mandame tres! ¡Mandaba la plata y se la llevaba un pibe y se la iba corriendo! El folclore del fútbol. ¡Te iban como... pasando las hamburguesas! Claro, la toda la claro. popular! La mostaza era líquida, ¿viste? Era una especie de mude dulce de leche que, que se te caía. El folclore del fútbol de las 10 de la mañana decía: me tomo el 10, después me tomo el sub, te me roban en el tren. Caigo herido Pero en Avellaneda, no está, voy al hospital y después. Pero vuelvo bueno, a eso casa, no está, güey. Éramos los hombres más, las personas, las mujeres y los hombres más felices del mundo. Teníamos por qué vivir, por qué vivir y hoy estamos dominados por una manga de ignorantes. ¿Por qué ese es el problema, Flavio? Si a mí el que me lo cuenta, me lo cuenta y yo aprendo y me muestra cosas que no sé y me dice algún secretito, no me digas todo, no me digas que el barba me lo pusiste Pero me a la gusta molina. ¿Tiene lo ponele como relata? Tengo un perro que se llama... Yo tengo un perro que se llama Fabuloso. Ve los partidos conmigo. Porque es independiente, ¿viste? Le pongo el trajecito independiente, todo. En la cama, así. Y, y Fabuloso lo caricio así. Cuando nos toca, premium. Es bien premium. No se sé, le cambian el nombre todos los días. Te cobran Smart. a la pelea de fs Cula, tenés que pagarla y cosas. O sea, tengo más gasto con, con estos tipos. Le mantengo más plata a estos tipos que a, que a mi familia. ¿Entendés? Le tengo que pasar más plata a estos tipos que a mi familia. Entonces, Fabuloso... ¿Está mirando el perro conmigo? Apenas escucha. ¡Qué lindo volver a ver, hijo de puta! ¡Zum! ¡Sale fabuloso! Se va, se me va. ¡Ay, ay, ay! Se va el golpe. Qué lindo volver. Bueno, miro el partido solo. Pero voy pensando, bueno, a ver como Independiente es en horario raro, y después miro, bueno, horario central, domingo 6 de la tarde, Río Boca, no hay otra cosa, porque es el canal de partidario de Río Boca. Termina Independiente, perdimos. Fav... Vuelve fabuloso, se pone, se pone acá y le digo, vamos a ver de Boca. Pero ya en la señal es la otra. Y me aparece Varsky. <laughs> me aparece Barski, que saca el otro día. García saca un pase así en contraataque. Se van solo lo de boca y le cae la pelota al delantero. Porque el arquero, viste, yo me acuerdo el Locogatti, de esa te mandaba siete por partido. Se la pone en el pecho. Varsky empezó a gritar: ¡Una locura! ¡Ese pase es una locura! Ah, fabuloso salió, salimos cómo como se. ¡Fiu! Y dije, hijo puta, ponete la camiseta de boca, anda a la tribuna. era un pase de arquero. Sí, anda a la tribuna, hincha, abrazate no, a dos. mí yo te voy a, te Entonces, puedo decir, te, ¿te puedo si decir tenés, algo no, que me molesta pero, el, pero, de Si tenés de ética, si tenés ética, <laughs> si tenés ética periodística, si fuiste a la facultad, si sos un empleado de Macri, no tengo problema. Pero cuando relatás Boca, dale lugar a otro, anda, anda a la cancha, vos, porque me amargás el fin de semana. A mí me molesta de Bar que el otro día estaba mirando Perú-Australia. Perú-Australia. Sí, una sola cosa, Pues si no me olvido, tengo mala memoria. Sí. Porque es un monopolio, yo no puedo cambiar y ver otro programa, ¿entendés? Acá el que no me quiere escuchar, no te quiere escuchar, se va de joda, pone otro programa. Yo estoy atrapado, tengo que ver a Boca, porque a mí me gusta el fútbol y me gusta el sonido de la 12, y lo tengo que ver sin sonido y escuchando a un tipo que me dice, ¡locura total, locura total! Por una pelota en la mitad de la cancha que no va ni viene. Eso es lo que te quiero decir, Flavio. Déjame en paz. Estoy en mi living. Te garpé toda la y plata. Fernando, y Fernando. Les garpé antes. Y Fernando, de... Pará, ayer no les pasó y algo. Diembro, que... Pará, y miembro, miembro. Quiero saber si les pasó algo que me pasó a mí. El partido de argentino, Junior, el primer tiempo no tenía comentarista, ¿no lo vieron? ¿Cómo lo tenía? Estaba la señal apagada, se escuchaba el público. ¿Que ¿Alguno que está.? No, porque hay una opción. Se ve que habilitaste la. No, opción. me jodés. Sí, hay una opción para ver sin relato, creo. Ah, con razón, boludo. No me... Llamé a Fabuloso. ¡Ah, ¡Oh, no, no! Hacíamos fiesta, bailaba, daba la vuelta. Me dice, le tiro una pelota y hacía con el hocico así, no estaba no estaba. ¿Cómo miembro? dice el viñalo? ¡Calindo! vuelve a verte, hijo de puta! Lindo, para dejarme de, decidir yo si el lindo feo, ya te garpé la plata del, del Pac. ¿No te, te queman el cerebro, te queman. A mí me molestó esto de Barqui, porque a, a vos te, yo no, 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 lo considero un operador como vos, a, a Barqui. Si no te lo digo, no. vos sabés que yo no le esquivo. No, ya sé. Pero, pero el otro día estaba viendo... Porque es más porque es más capaz. Es más... Perú, para Australia. Para, para, es más inteligente, Barqui. Tiene más, Está más preparado. No es porque no es operador. Te van por otro por otro ingenio lingüístico. Te usan otros términos. Los otros son una bestia. El Choto Fux. ¿Qué te puede decir el Choto Fux? Ah, se garcha con perfume, Sí, yo. no, no. Un tipo que habla... Comente un partido con una hamburguesa en la boca. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo entendés? ¿Qué quiso decirte? Decir? O sea, es imposible. Es el rojo como vos. Ese de ser de déjalo. Los que mienten mienten, te escucho. Perdona. Me, me, me pongo muy eufórico. Me pone, me pone mal de Barsky que el otro día eh, Australia Perú y en un momento Barsky, dice, <laughs> ya me acuerdo, dice Australia está jugando a esperar como lo hace siempre. Yo dije, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? eso? Australia está jugando a esperar como lo hace siempre. Yo dije, <laughs> ah. Escuchame una cosa. ¿Cómo haces para ver Australia? O sea, ¿dónde dan los partidos de Australia? Ah, hiciste acordar algo. Porque antes ponele, bueno, antes jugaba en Oceania, o sea, fíjense sí, sí, que Barsky sí. se sentaba y miraba Australia-Fiji 12 horas después, o sea, se quedaba hasta las 6 de la mañana Barsky y veía Australia-Fiji. Pero es tan importante y tan groso lo que hace Barsky. Que mira Australia Fiji, después se levanta a las 5 de la mañana. A las 6 de la tarde va a hacer radio en metro. Esto lo pensaba hasta hace 5 años. A la noche te dice que vio el partido del Boro contra el Poronga City. A los dos días te dice que el Corinthians tiene un pibe que va a hacer la revolución del, del brasileado. Te cita una frase de la NBA. Te dice el jugador MVP. Pero la puta que te parió. ¿Cómo hace para ver todo? No cogen, no, no, no van a la no, cancha, no, no, no juegan a la bolita, o sea, no se hacen una paja. Yo, ¿Cómo ven todo? No, ¿Cómo por... saben quién es Peter Sarachevsky, el 8 del Boro? Son estudiosos. Dejate de joder, mienten, boludo. Mienten. ¿Sabés cuándo se descubrió la mentira en ese partido? ¿Cómo podés decir? No, que... con el arquero, ¿se acuerdan que hubo penales? callece no, no, un, un loco que bailaba en el arco. Ah, sí. Bueno, y él lo empieza a cargar, ¿viste? Porque no tenía idea quién era el arquero. Y él estaba mirando por Google en ese momento. Dice, bueno, pero el técnico se va a equivocar, porque en un partido de Inglaterra, el técnico de Inglaterra en el último minuto cambia al arquero para que entre el atajador de penales y fracasó. Así que le va a pasar lo mismo, pero después ve que el tipo es un capo de verdad en Google. Entonces cambia el discurso. No, les recomiendo que miren los videos de. Y antes que se parten los penales. Y que fue un héroe el tipo. O sea, usan la. Ese es el mecanismo Marcri mentir, mentir. Pero vos mentir, tenés mentir. una obsesión con Macri, boludo. Yo fui contemporáneo. ¿Te una niña? No, 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 Yo fui contemporáneo de Macri. Él fue presidente de Boca y yo fui presidente de Yo imperial. hay una sola cosa le que conozco, no te creo. Le conozco. Hay una sola cosa que no te creo y yo, si vos me, no me contás la verdad, yo no hago más un programa con vos. El, Jiménez. Pará. el, brazo, el Sargento Pero Jiménez. Para, Pero si estás enloquecido, boludo. ¿Qué? Yo sé que estuviste 14 años casado. Tuvieron a un pajarito sin poder cantar adentro de una jaula. Te amo. Escucha. Oh. No hay publicidad, Yo hay una ¿no? sola cosa que no te creo. No hay publicidad. No te no, la no. creo porque te ¿Qué? creo un tipo pillo. ¿Qué? Me encanta Coriniti. Coriniti es lo más grande. Ahora va a venir a hablar de los bombos de River. Coriniti. Coriniti. Tocan los bombos de River los lo del movimiento de vista, sí. boludo. No, lo, escuchá. Pará, Coriniti, pará, Coriniti pará, lo para, Coriniti es lo más grande que hay. ¿Qué? Para. Coriniti es un grado, boludo. Yo lo miraba a Coriniti, estaba con es vos. Nah, yo le pongo nombre nuevo a las personas. Coriniti. Sí. Estaba en un problema con vos. Sí. Yo miraba para verlo a Coriniti. Porque me hacía cagar de la risa. Porque dice la verdad. Sí, bueno, Pero obvio. ¿por qué la verdad le molesta tanto? Si somos todos seres humanos. Ah, la verdad, lo nosotros, único que nosotros no nos llevamos una moneda. Hacemos esto porque somos del fútbol, porque parimos fútbol, porque nacimos fútbol, respiramos fútbol. Me encanta la, la cancha llena de chicas que van vestidas de colorado. Es lo más lindo que hay ahora. Y te lo quieren afanar. Te no lo te quieren... creo nada que nunca compraste un árbitro. No, mi vida. En mi vida. Ve, boludo, no puedo hacer más un programa con vida. este chabón. No, no, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. En mi vida, no, jamás en la vida. Porque, ¿sabes qué? En la época que yo fui dirigente... ¿eh? No, te lo voy a contar mirando a los, no, ojos, no, no. Mirando, poné, los ojos. Poné un tema de... No, no, no. Poné, no, 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 no sé, no, no. qué es lo más verga que tenga. Escuchá, poné elegante. Mira, 19 fechas para salir campeón. 19 partidos. Déjate de joder. Escuchá, pero no, yo te hablo con argumentos, Flavio. El día que yo Con me el quede, arsenal estaba arreglado. Ahora vamos a hablar de eso. El día que yo me quedé sin argumentos, vos me decís, viste, no tenés argumentos. Pero los, mis argumentos no son eh, algo que se me ocurre y lo invento. Están para verlos, para probarlos, para mostrarlos. En 19 partidos que yo estuve en el 2002 para salir campeón, solo en uno, escucha esto, Coriniti, solo en uno me cobraron un penal dudoso. Déjate, joder. Escuchá, bueno, ahora lo, queremos, lo querés analizar, lo analizamos. Un penal dudoso, que fue justamente, mirá qué eh, incongruencia, o se dice de otra manera, pero. Paradoja. Que para, que extraña, para, que las ironías del destino, diría, diría un, un buen. Porque escritor. vos te acordás lo que yo te dije la vez que nos juntamos acá a la vuelta por primera vez? Yo que te dije, hay un partido que no me puede decir que no los ayudaron, y te lo nombré y vos me dijiste, es el único que. Pero justamente que... era el único que, si, a, si alguna vez. Con Arsenal. Vez, si alguna vez podría haber recibido Hay un penal joga. que le cobran, creo que en que no es nada. No, se lo cobran a guinea A guinea acá por izquierda. Entra por la nada, izquierda. Nada. Y el árbitro. Nada. Escuchá, y el árbitro Martín. Sí. Cobra penal. Oscar Martín. Justamente, ironía del destino, contra Grondona y contra Julito Grondona, que era el hijo presidente de Arsenal. Si había algo que no me iban a ayudar, era contra Arsenal. En los otros 18 partidos, no tuve una sola dudosa favor independiente, y te puedo contar. Toto, ¿algo que me lo quieras decir? ¿Que no te escucho? No, no, ah, está, está, y, y no ¿Está tú operando tú? con la NASA ahí, Toto. ¿Estás mandando una carta de documento? Sí, contá la de la carta de documento. No, pará, man. pará, contá esa. Yo contá bro. esa, dale. No te, no te va a creer nadie que no arreglate un partido sé. Los... Tinelli arregló partido sí. de la Copa de San Luis en 2014. Pero... Marín arregló partido del 2001. Vos arreglate partido en el 2002. Dejate de joder. Macri arregló partido con Boca. Donofrio arregló partido para, con River. Para, una Dejate pregunta. de joder. Bueno, si no pero, lo salís campeón. Pero no hagamos una discusión de esto. Tratemos de encontrar los argumentos, porque vamos a ayudar a la gente a pensar. ¿Sí? ¿Perdón? Habla la tribuna de tanto. Se están puteando, ¿no? ¿El árbitro? Claro, no, lo, lo que dice la tribuna, que es lo que yo escuché. No, Martín no dirige más. Y me, no, yo, que, que. Después había no, no que para no, 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 que no, si yo te digo todo lo que nos mandaron al descenso, Todo lo que, los que no me cobraron en contra, eso sí te puedo decir. Hay no. árbitros que no me cobraron en contra porque yo. Cuando Independiente se va, a la había aplaudido. Mira lo que es esto, vos? pero para, para, para. para. ¿Sabe cuánto me costó ese jugador? Comprarlo, porque después dicen que lo compré ahí ¿viste? Decís costó, y yo estoy hablando de contratarlo. ¿Sabe cuánto me costó contratarlo? mil dólares. ¿Al Cookie? Al Cookie. Venía unión? goleador del campeonato con Unión de Santa Fe. ¿Por qué? Porque no le doy plata a los empresarios, porque no pago comisiones, porque no choreo. Entonces, ¿qué dicen? Che, a este pibe limpiémoslo. Me ¿Por qué es, sin dar es, nombre. Porque es muy malo para la organización. Escuchame, escuchame. nos se está cortando. Sin dar nombre, contame sí. cuando vos agarrás el Independiente y te llama un representante. 10 me llamaron. No, pero contá que te llamó y que después fuiste al boliche. Contala toda. ¿Ahora? No, boludo, mañana. Pero hay alguien del otro lado, doctor, sí. porque tampoco quiero hablar, no quiero hablar al pedo. Dale, viste, Pero ¿viste? Hay un hay un youtuber que se llama Cusco. ¿Cómo? Cusco, cómo, Cusco, con en Cusco. Estuve Cusco. Cusco. Les Cusco, te recomiendo ir a Cusco, dime, Cusco. Perú. Es el uno, no sabés, el uno, lo escuchan 5000 personas. Nosotros cuánto estamos? 4000. Ya estamos en récord de YouTube. Y 12 y pico de la noche de un lunes. Bueno, si la gente el quiere... ¿Cómo dólar... vamos... los ladrones están despiertos un lunes a las 12 y 5. Con el Pero, dólar vamos... a 2.30. Me gusta Coriniti porque siempre... Siente, ¿Cuántos dólares tenés, Coriniti, que está siempre preocupado por el en dólar? El Bar... <laughs> Coloniti, en el cruce de Coriniti, en el cruce de Varela, ¿cuánto está el dólar ahora? 7.50. 7.50. Okay. Eh... Yo recién entraba como dirigente, ¿viste? Pero ya se veía que... Mm. Tenía una historia como dirigente, o sea, no me mandó Ispien a ser dirigente independiente o el partido radical. Yo venía desde de abajo, de chiquitito, militando en Independiente. Entonces se veía y me llama un empresario muy importante de esa época. Manejaba la selección, manejaba, el más grande de todos. Después ¿Con H o con M? No, no importa. Después lo estafaron y vino otro que fue el más grande de todos, con otro, M. otro estafador, porque se pasan la posta. Un día vamos a contar cómo surgió eso en los representantes, que es el, el curro más grande que tiene el fútbol argentino. El día es hoy, eh. Pero ahora ¿Es te... el último programa? No, te... no, vos lo hacés todos los días. Yo tengo acá. Cosa. No, yo no voy a estar todos los días. ¿Cuándo vamos a hacer el programa? Los lunes. Vos me tenés que prender una vela a mí. No me empieces a chicanear. <laughs> Firmamos un contrato, barro. Voy a ganar un montón de guita. No me empecé a asustar. Ya cobré el cheque. El primer cheque ya ahora, lo cobré. Ahora, qué. qué feo, porque si vos estuvieses en la cresta de la ola, a mí no me darías ni bola. Mentira. Eso es mentira. ¿Me darías nota? mira te voy a explicar. Siendo de Racing. Te voy a explicar. quién con quién yo compartía cumpleaños en, la, en el peor momento de Racing independiente? Marcelo Stone. Marcelo Stone. En, en batallas campales. El no se capo podía, de los Racing Stone. No se podía caminar por Avellaneda en la década del 90, que éramos dueños absolutos. Y los enemigos, los narigones con los Stone, era como la Guardia Imperial con los Diablos Rojos. O sea, era un odio, pero los domingos, porque el fútbol empieza y termina los domingos. Por eso el de los bombos gris, que viste que no me cuenta historia Y había un amigo en común que teníamos todos que cumplía años todos los años, y caí, que era el mejor amigo de Marcelo Stone, y era el mejor amigo mío. Damián Rojo. Exactamente, que se cambió el nombre, que se llama Damián Olchaski, que algún día me gustaría saber por qué un tipo se cambia el nombre, pero bueno, no importa. Sí, Entonces, es muy largo. Y es mío, Ducaten Sailor. Sí, es verdad, me cagaste. Trece letras. Igual que independiente. ¿En serio? Sí, es que nace para una para pito nunca llega con esta. Bueno, escucha y. ¿Y qué estábamos hablando? No sé, de los representantes. ¿A quién le diste antes, ¿A quién le? A ah, y, y, y venía el cumpleaños y íbamos. No, contame, contame lo del y, representante. Y, nos, y nos queríamos ¿Te matar. ¿Te, ¿Te, Te llama el representante ¿en para. Auto, en los autos de ellos estaban llenos de, arbo, de, de armas y en los autos nuestros llenos de armas. Pero en el cumpleaños, ¿viste? Charlaba. No, no, por si alguno faltaba el respeto, nada más. Y, sí, pero es, escúchame. Escúchame, pará, pará, escúchame bien sos incontrolable, mirá que yo hice programa con el Tano Santarcien, un tipo que debiera estar medicado sí, fui presidente, seguro fui presidente de, de uno de los dos clubes más grandes del mundo Flavio, Real Madrid independiente, no, pero vamos, vamos a hablar en serio, mira yo te reconozco a vos que sos el tipo más, ya casi te diría un erudito del mundo del fútbol pero con un estilo como, como yo, medio complicado para, para los dueños de todo entonces lo bueno es hablar en serio independiente, fuera de joda y los saco, ¿eh? a mí me podés Hoy es una, una, una mar independiente. Independiente con el Real Madrid. Son los dos grandes. O sea, el dueño de Europa y el dueño de América. Eso es. Por ahí nos alcanzan o no nos pasan. Pero esa es una realidad. Una realidad incontrastable, aunque no te la cuenten en televisión porque el negocio es otro. Pero volviendo a, al representante. Yo recién empezaba y me llama por teléfono un tipo y me dice: Mirá, te, te hablo de parte de tal, te quiere invitar a comer. Bueno, le digo. Este era un tipo muy importante, Vos estás empezando. Era como que me llame Grondona en ese momento. Para que te... Aparte eran amigos con Grondona, porque manejaban River en la selección. Llevaban... ¿Bragarnik? No, ¿Bragarnik? No, Bragarnik le llevaba la valija al, al Turco Mohamed en México. Era el cadete del Turco Mohamed, no existía, Cristian, lo conozco. Ni se acuerda de mí, lo vi cuando le llevaba a la valija. Entrábamos a, lo, a los boliches en México y Bragarnik eh, nos traía las entradas, muchachos entran. Igual que Hidalgo, el que ahora es famoso porque tiene todos los jugadores de fútbol, a mí me hacía de chofer en Italia. Olvídate. Y entonces me dice este representante y me dice: me ah, soy tal y tal, que quiero hablar con vos, te quiero invitar a mi casa a comer, pim, porque vos pronto vas a ser el que va a manejar independiente. Bueno, está bien. Hablo, le digo, dale, ¿Qué día? El sábado, el miércoles, me dice. No me acuerdo el miércoles porque el boliche que él manejaba era los miércoles. Corto. Llamo a mí un amigo de confianza que yo tenía que sabía todo el ambiente fuera del fútbol. O sea, yo era de la cancha. La AFA, la cancha, y después hay una tercera posición. La tercera posición que la organización mafiosa que mueve la guita del fútbol. Ya no son los clubes, ya la televisión con esa organización que es invisible. Terminó siendo el FIFA Guy después a grandes rasgos. Pero bueno, voy, ¿viste? Le digo a mi amigo, me dice anda, anda, vos escucháis y después me contás, yo, un asesor con años de, de, de que sabía mucho de todo. Me siento, llego a un lugar y era impresionante, ¿viste? Le, le, le Parc son unos departamentos donde vive Tinelli ahora, pero en aquella época, te estoy hablando, hace 30, 40, 20, 25 24 años. O sea, vivir en el parque era. Dos palos verdes valía el departamento. Entro. Un living que parecía la, el gimnasio Botaro, ¿viste? Pero cinco estrellas. Todo un, un display de morfi, sushi, caviar, eh, bombones de dulce de leche. ¿Vos con, cómo fuiste con, vestido? No, me vestí bien. Me vestí bien. Porque a vos te jodían que ibas vestido como. Sí, a mi un día me echó de la afa porque fui sin saco, ¿viste? Un quilombo barro. Pero no importa. Entro, ¿viste? Y te. Era un contraste, ¿viste? El pibe que viene de la tribuna, que va a estar recién empezando. Era pillo, pero no tanto, yo tampoco, ¿viste? Siempre hay que guardar un margen de boludo, no hay que hacerse el que te la ve solo, ¿viste? Un margen de boludo lo tenés que tener. Entonces puse mi carita de boludo y entré. Diez modelos que eran, ¿viste? Rompían la tierra, tres tipos de traje, había un empleado del gráfico que después se, se volvió representante futbolista. ¿Se acuerdan de la revista gráfico? Porque todos los periodistas ah, ahora son empresarios, no son más. Los que vos ves que están en XPIEN, no son más periodistas. O son operadores, o trabajan para algún representante. ¿Viste que a Benedetto.? A ver, pero no quiero decir. A... ¿Hacen carta de documento que hacen juicio? No, no, no. Había dos periodistas, Benedetto y Tití Fernández, que se dedicaban a. ¿Y quién es la figura del partido, Tití, para vos? Y. Venegas. Pero Venegas no jugó hoy. ¡Ay, perdón, 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 perdón! Pero era el representante que viste, Venegas. Había que nombrarlo. Y así se hicieron. Usan roles ahora, si mirás. Tipo que hacían banco de suplente y usan el Rolex Mariner. Cuesta 8 lucas verde. Vamos a contarle a la gente. ¿Entendés? ¿Cómo usás un Rolex Mariner? Si vos decís, sale el 4 Víctor Hugo y entra el 2, Rolex Mariner. Después lo vi, lo encontraba en el Museo Renault, una confitería que hay ahí en Fiji de Corda, sentado con representante. todo aprendés. Pero siempre mantenés la cara de volumen. Bueno, entraste, estaban las Uy, chicas. Estaba, no, estaba el tipo, pibes, ese traje, todo. Era una fiesta. Ultra, ultra, ultra millonario, ¿viste? Yo. Ah, había eso? mucha gente. Sí, era todo un festival. Ah, o sea, una jodita VIP. Sí, pero te das cuenta que la escenografía era armada, ¿viste? Que, que estaba algo preparado. ¿Qué tomás? ¿Qué comés? ¿Me dan? ¿Tres, tres? Bueno, vos sabés quién soy yo, manejo todo, pim, pum, para ver, sí, Julio, sí, estoy acá con tu catencero, gracias, chapum. Hola, sí, eh, Usain, sí, salimos mañana para Parma. Dale, Usain, chao, pum. Me hace un show, todo. Me dice, bueno, mira, voy a ser simple, sencillo. Eh, te ofrezco 700 lucas por el poder para vender a Forlán. Un poder exclusivo, me dice el tipo. Independiente estaba quebrado, ¿eh? lo agarré yo con juicio de todo tipo. ¿Pero 700.000 dólares para vos? No. Para Independiente, porque yo sé que vos tenés problemas, vas a agarrar, tenés unos no vas a poder manejar el club un día. Pero con 700 lu hicimos las cuentas con mi equipo de trabajo, porque todos tienen equipo de trabajo, ¿viste? Ahora, si el equipo de trabajo eran las que estaban y los que estaban ahí, mamita querida, ya o sea, como terminó la noche, era carnaval. Y, y, y me dice le vamos a dar 700 mil dólares independiente, y con eso vos tirás el primer mes de gestión. Y me das un poder exclusivo, y el único que puede vender a, a Forlán soy yo, me dice el tipo. Forlán todavía estaba los primeros pasitos, ¿viste? Estaba jugando el, con Racing en el 2001, que le ganamos el único partido que ganamos, etcétera, etcétera. Digo, bueno, está bien, sí, estoy rendido, déjame pensar. Y además, y como vio el tipo que a mí no me convencía, me dice, bueno. En el 2002, igual fue ese, pero ya sé cuál es. Ese. No, no, pero ya sé, pero fue en la apertura, sí. está bien. O en la clausura. No, igual For se fue antes de que campeón, claro. este se hagan campeones, fue en el 2000. Entonces me dice, le su poder y vos mañana le deposito Independiente 700 lucas. Vos que estás agarrando, tenés el panorama aliviado, no podíamos pagar los sueldos, nada, no teníamos nada. De estaba fundido. No fundido, 2001, está fundido. Independiente está fundido. Independiente está fundido del año 92. Que fue por primera vez. Tomó un pasivo. Y tenía pasivo. Y digo, mira, la verdad que yo creo que Forlán es un jugador. viste Que puede valer mucho más. Que, que lo que vos me podés traer de oferta. Con un poder exclusivo donde yo ya no puedo. O sea, te están robando la potestad del club. Que es lo que pasa ahora. Los clubes no tienen más jugadores. Tenés que hablar con, con cinco pelafustanes. Y como me ven, yo veo que me pongo la cara, la cara, la cara y, en el, y además, me dice el tipo, si vos me das una cuenta, ¿qué pasó, Toto? ¿Nos están escuchando? Hay una gente secreto, ¿no? ¿Ah? Y además, si vos me das una cuenta, yo te puedo mandar una planta para vos. ¿Viste? el tipo oh, Estaba uno. poniendo lindo, ¿eh? ah, Y yo miraba, viste. Estaban las navas, Los ¿viste? pibes, las pibas, el caviar, el muñeco todo vestido de colores, parecía Luis Isla ¿viste? Con los buzos de colores que usaba pare... moño verde, sombrero naranja, parecía Almodóvar, ¿viste? Parecía un personaje de Almodóvar. Y sabrá el pollo vídeo lo que es el modo Bar. Bueno, no, no importa. Y. ¡Qué lindo, a Verde, hijo de puta! Pará, dale, dice. Pero 20 años relatando. No puedes agarrar un libro a la noche antes de relatar. Pero si no tenía nada de malo. Pero pará. ¿Te no... sí. la gente, ¿qué tiene? pará pero no o sea, la ¿qué ¿Cómo estaba La pregunta que me hago con Fabuloso, cada vez que estamos mirando mm. lo perdido. Agarrás un brol, cualquiera, de cualquier biblioteca, en el sub, viste que hay pibes vendiendo libros, lees algo y al otro día empezás el relato con otra cosa, ¿no? Qué lindo volver a verte durante 20 años. Lo que hace Fantino. Anielo, ¿ustedes sabieron quién era Anielo que te relataba los partidos en la década del 70 y 60? Decía a la derecha de la pantalla señor y a la izquierda de la pantalla señora, para ubicarte, para qué equipo te acaba para la derecha de la pantalla y para qué equipo. Y empezaba así, pero era blanco y negro, los tipos, viste, estaban a la, a la intemperie, llovía. Ahora viven como... Lograron el objetivo, viven en un country, tienen un reloj de Choluca verde y manejan una 4x4. Entonces, qué lindo volver a verte. No hay un productor a mí, el Toto, y me dijo, mira, no repitas esta palabra, que cada tanto mira para otro lado. Este tipo que tiene una corporación enorme. Bueno, el tipo me dice, te mando guita, a tu... Te mando guita a, tu... a tu cuenta. ¿qué te quiere que sea ladrón desde el primer minuto de mi vida? O sea, no te dan la corporación, o sea... ¿Qué hace la mafia? La mafia te dice. ¿Pero Mirá, tenías opción de decir que no? Pará, la mafia, cuando vos te reunís, ¿vieron el padrino? Bien, la vimos todo, los Soprano la vimos todo. Picky Blinders, la vimos todo. Cuando viene el mafioso a sentarte con vos, las puertas atrás se cierran como de acero, ¿viste? ¿Tac, tac, 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 tac? ¿Alguna vez entrar a una cárcel a visitar a alguien? Cuando entras a la cárcel, el peor momento de la vida es cuando una vez que ingresas atrás tuyo se cierra la puerta. Porque aunque no seas un presidiario, vos corres un serio riesgo por tu mente, por tus miedos, por, por de, lo que de quedar ahí adentro. Decís, empezás, a, en vez de pensar a quién vas a visitar. Sí. Es como de, cuando arranca el avión. De todos te, sentimos que nos vamos a morir. De que te vas a tomar un mate, qué sé yo, vos decís, listo, acá viene el fracaso. Lo único que estás pensando es de qué lado te van a meter el fracaso, o peor, te bajan los lienzos y te, manan, y te mandan a dormir. Así me sentía yo, dije, ya soy chorro. ¿Cómo salgo de esto? Porque hay testigos, debe haber cámaras. Soy un pelotudo, me entré acá. La necesidad tiene que haber necesito guita para que el club funcione. Le dije, déjamelo pensar. Pa no decir que no. No, para salir con vida. Vos sabés que a un. No, déjamelo sabés... pensar y me pinché el dedo. Vos sabés, que... ¿Vos sabés que un dirigente. Aquí me pinché el Escuchalo dedo. te voy a contar. Sangre, salió. Vos sabés que un dirigente El fútbol argentino muy importante, un presidente le dijo, poné en este papel lo que vos quieras, me voy a una reunión y vengo. de Racing? ¿Te sí? tiene? No te lo voy a decir. ¿Cuánto tenemos ahora? 1.500 que están mirando. Bajamos 2.000 de golpe. ¿Cuánto? Bueno, pero hay que decir las cosas, si no, sino no van a mirar no más. Bueno, perfecto. ¿A quién le puede calentar eh, que un presidente no sea presidente? Me extraña. No, perdí el hilo. ¿A qué presidente de la nación le puede.? Ah, presidente de la Nación. Bueno, escuchá. bueno para que termino. Bueno, sí, voy. Como, yo me voy a una reunión. Sí, sí, a a después de seis horas de charla. Sí, sí, sí. Yo sí. dejo un papel acá y vos me anotás qué es lo que querés. Sí, sí, sí. Pero, Imagínate, ponía 100 mil millones sí, de dólares. Y están, que te, si lo ves en las películas, ¿qué te crees? Que la, 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 Pero, la, la ficción... de bueno, que la... Te realidad. voy a contar algo, te voy a contar sí. algo. O vos te crees que lo bombo gris es verdad. Que el tipo quiere que... Eh. Yo, yo tengo muchos amigos independientes que son socios. Y cuando te hago el otro día la nota, esto ya no es una nota, esto ya es un programa, es una charla. Somos Vamos a seguir, pero yo no puedo hacer este desgaste sí, cada lunes por la plata pero que si me, me pagan. No me dejan ni hablar, boludo. Bueno, está bien, dale. Pero vos sabes que hacerme callar a mí es. No, boludo. Es Perdona, imposible. bueno, estoy, yo, no, yo no tengo. ¿sabes lo, que viví? ¿Sabes lo que viví hoy a la tarde, yo, boludo? Yo vi un jugador hablar con Dios porque le metí un gol a Patronato en la mitad de la cancha con la camiseta independiente y la cinta de capitán, Coriniti. No sabía qué hacer, boludo. Y un tipo que, que relataba, que me decía que estaba todo bien, que estábamos estudiando seriamente, que venga gamba, boludo. No soy tarado, tengo cara de tarado. Los hinchas independientes, bien, no somos tarados. Y un mensaje para la dirigencia independiente y para la AFA. Lustó, La Molina y Bigliano en Independiente nunca más, porque va a haber problemas. El que avisa no traiciona. La Molina, hoy las hiciste todas en patronato. Todas. Y él se está preguntando la molina que tiene que ver. Era el que manejó el bar. Amiguito de ustedes. Pero se si echaron a uno de patronato a los 14 minutos y ni así ganas, boludo. Ah, ¿Qué bueno, quiere que a, hagan los goles, los referi? A, a los buenos entendedores, pocas palabras. Bueno, Terminado pushame. el tema. Pará, vuelvo de la reunión. Lo llamo a mi amigo. Gordo no sabe lo que me pasó. ¿Qué? No pude quedarme con ninguna mina porque del cagazo me fui. Lo bocadito que me llevé en el bolsillo se me aplastaron todos de los nervios. Y el tipo me quiere poner plata en mi cuenta para que yo le dé un poder para vender a Forlán él y solo él y nadie más que él, como si el jugador fuese de él y no de independiente. No lo atiendas más, me dijo mi amigo. ¿Listo? No atendí más. ¿JG? No. No, no, Brondona, no, Brondona no era mi amigo. Y no sé. No, 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 no. no. ¿A quién llamaste? A, un, a uno que yo tenía como. No, viste, cuando vos estás en un lugar de poder. Que no lo ves, porque independiente, te vuelvo a repetir, el club más grande del mundo, lo empezás a entender caminando. ¿Viste? Tenés que cuidarte de las espaldas. Por algo nunca me una carta de documento, yo, Coriniti. Y le vendí a los clubes más grandes del mundo, hice la mejor gestión de la historia de los últimos 40 años, dejé el club con 30 millones de superávit. Escuchame una cosa, para. Pará. Entonces, perdóname. ¿Cuántos jugadores de ese representante vinieron en mi gestión en independiente? En seis años. Ninguno. Ninguno, papá. incomparable y no necesitas a ese para salir campeón. Porque así todos salí campeón, ¿me entendés? Tenés que y decirle... Pues voltearon. Eh, y sí, porque le decís que no a la mafia y tarde o temprano... Te... Pero fui rápido yo, ¿viste? Fui como el corre -camino. No nos vamos del descenso. No pasa esto, no pasa Salimos campeones, limpiamos a Boca, limpiamos arriba limpiamos a Lorenzo. Nos comimos a Racing 4 a 1. Campeones. Y ahora hace 20 años que están luchando. Pero, mientras esté la molina, Lustó. Andrés, ¿sabes lo que dicen los hinchas de Independientes? Algunos, obviamente. Sí. Eh, que explique, Duca, eh, por qué él decía que jugaba con la plata de Independiente en el casino y todo eso. Yo, ¿cómo voy a cómo? Primero que nunca, siendo dirigente Independiente, fui a ningún casino. Porque tengo cara de boludo, pero no soy boludo. Justamente para que esos tipos. ¿Nunca no... fuiste a un casino? No, no, siendo, siendo presidente. Pre no, me... si... Claro, ¿no? Si... No, no, jamás. Yo no lo vi, pues después. Claro, claro, obvio. Claro, jamás en mi vida. Pero, ¿sabes lo que ¿Pero pasa? por qué te pegan ahí? ¿Sabe? ¿Y por qué no, no encuentran otro lugar, Flavio? Vendí por 40 millones de dólares. Vendí por 40 millones de dólares y no me pudieron encontrar una moneda. Se vuelven locos Rompí la organización, Corinipi. No, rompí la organización. A mí, yo cuando vendo a Forlán Escucha esto, porque es genial el fútbol. ¿Sabes cómo vendo a Forlán? Pero no con, por mí, no estoy hablando por mí, estoy para enseñarle a lo... Porque debe haber un montón de gente que quiere ser dirigente, que es honesta, que ama el club. Y a veces da la sensación que si no estás en el negocio cagaste. ¿Viste? Como que si querés tocar la trompeta, eh, si no le garpas a alguien no vas a tocar la trompeta. Y que toca la trompeta, toca la trompeta. ¿no? En el fútbol debería ser así. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se, Benilla, ¿Cómo se llama? El Benilla, ¿Cómo se llama este programa? Estás cansado, ¿no? El loco del cordonó, te estoy escuchando atentamente. Bueno, ¿Cómo vendo a, a Portland? Portland. Lo vendo por un fax. ¿Se acuerdan que antes no había teléfono? Llega un fax, a Independiente, donde tiene que llegar el fax. No tiene que llegar ni a lo de Bragamic, ni a lo de. Ni al sindicato. Ni al camionero. Sindicato camionero, ni a lo de Ritondo, ni a lo de ningún lado. Tiene que llegar a Independiente. Y viene una chica que trabaja, se ve en Independiente y me dice, ¡búcate aile! el nos salvamos! Le digo, yo estaba con el fusil acá, ¿viste? De estaba quebrado por todos lados, por eso me lo dejaron no me dieron Independiente porque yo era lindo sé eh, cuatro idioma, no me lo dieron porque estaba fundido para que yo me hunda en el descenso la piba viene, me abraza, leo el fax señor Independiente presidente, pim pum pam, yo ni era presidente todavía queremos comprarle a Forlán así que el día de mañana va Ferguson a Independiente, el hermano o sea los tipos del Manchester, el club más grande del mundo en ese momento, 1400 millones de dólares en la bolsa, escuchá gordo que vos sos fan del rojo Vienen a la Argentina a hablar con el presidente independiente porque ellos consideran que independiente es el club más grande del mundo. Estamos en el 2001, éramos lo más grande del mundo. Aparte, de usted era un desastre. ¿Y, y por qué nosotros vivimos uno de los otros? Si vos dentro de 14 días me vas a verduguiar, ¿sabe qué? Estoy pensando, ¿va a seguir este programa? A mí lo que me preocupa es que Racing tiene que aprovechar las oportunidades. Uy, uh, ya empezaste con ese discurso. No, Racing tiene que aprovechar que tú, no las a hacer oportunidades. No van goles, No, Flavio. no hablo de ganar al independiente. Ganar al independiente ahora es fácil para Racing. Bueno. Yo ahora lo que digo es que Racing tiene que aprovechar las oportunidades y que es salir campeón más seguido. O sea, si a vos en un momento como este no se te prenden las luces y jugás una Copa Sudamericana, que ya es una vergüenza jugar una Copa Sudamericana entrando seis y después termina entrando un séptimo a la Libertadores, y si ganás la Copa de Leche, jugás un repechaje y capaz la jugás igual a la Libertadores, ya es una vergüenza jugar la Sudamericana y de pedo, porque Racing clasificó de pedo a la Sudamericana. En la última fecha se dan los resultados y clasifica creo que décimo. Quedar afuera de la Copa Sudamericana en zona de grupo es verdaderamente un papelón, es avergonzante. Y más porque nosotros lo de Racing sentimos que estamos en un buen momento, porque hemos comido mierda durante toda la vida. Y no aprovechamos los momentos. No lo aprovechamos. Nunca desde que yo estoy vivo, nunca, ni siquiera cuando se fueron a la B, Independiente estuvo como está. No. San Lorenzo. Nunca desde que yo estoy vivo está como está ahora. Pero vas a salir. Porque peor. no están en la B, San Lorenzo. Ustedes no, porque los puntos todavía le dan. No están en la B, porque campeonato. Estás todo estudiando todo. ya eso. Sí, obvio. Yo no puedo creer que el tipo de la desgracia mía. Obvio. Pero escuchame una cosa. ¿Si vas a ganar este campeonato de no, punta, no, a punta? Bueno, ojalá. Sí. Igual. No, vos, igual, igual a, campeonato de B? A mí me duele en el alma no aprovechar las oportunidades. No, de debería es que Una máquina de Tirarse tiro en los pies. Una máquina. Pero porque cambió el fútbol. El Tenemos Flavio. tantos pelotudos. Gago, 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 no entiendes. En muchacho. la tribuna de Racing está lleno de pelotudos. ¿Cómo vas a, a ¿Cómo vas a aplaudir a Cardona? ¿Cómo vas a aplaudir a Cardona? Por el amor de Dios, muchachos y muchachas. Y, pero viste, te, te vuelven locos estos tipos de la corporación. ¿Sabes cuánto hablaron de Cardona? Cuando estaban boca. Pero ¿sabes cuál es el claro. gran problema, Andrés? ¿Qué? Que estamos con el boludeo del aguante. El boludeo de quién canta más, quién canta menos. Si silvás sos anti-racing, si silvás andate enfrente, vos debes ser de independiente. Chupame un huevo. Yo no me crié para ver quién canta más y quién canta menos. Eso es una mentira que nos metieron en la cabeza porque Racing sí. no le ganaba a nadie. Entonces nos teníamos que conformar con algo. Y teníamos que festejar los papelitos, la bandera. No. Yo quiero ver a Racing campeón. Tengo las pelotas llenas sí, sí. de que me boludeen. Ahí salió porque la cuando vos perdés con Agropecuario, te boludean. Con River, pero... Cuando vos perdés con River de Uruguay por no poner 150 mil dólares. ¿Qué es lo que tenés que poner para arreglar ese partido? es para... 150 mil dólares. ¿Cómo arreglas un partido? ¡No arregla, dejate, Arreglas, es para va, va cualquier dirigente y le dice, tenés 150 mil dólares al capitán de River de Uruguay que no tienen para llegar a fin de mes. Y agarran, porque no tenían ni que perder. Empataba 0 a 0. Se pasaban la pelota. Para ¿Y si el otro equipo que clasificó le dio plata para que te gane? Bueno, escuchá, ¿cuánto, escuchá te, dio? Bueno, Coriniti, ¿cuánto te, te dio? a ¿Cuánto te dio, Melgar? Decía que lo arreglaba tan ¿Cuánto te dio, Melgar? 200, te doy 10, No quedas afuera. Porque sos. Pero no te olvides que tu presidente dirigió Deportivo Español. Es lo bueno, bueno, que, ah, que me ¿viste? preocupa. Ah, porque si vos eh, tenés... ¿Para, Pará. ¿Eh? Vos, vos, que, 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 que sos que, un tipo al que yo respeto. Gracias, Seguramente. Es muto. Seguramente. Los primeros tiempos como presidente de independiente te pasaban cosas que al final no te pasaban, porque nadie nace sabiendo. Fue al revés. Fue al revés. Justamente al revés. Fue justamente al revés. Bueno. Porque yo venía. No es que nadie sabe. O sea, yo siempre te digo como. Yo tomé una frase tuya. Yo digo lo que siento. Vos lo decís cuando haces tus, tus, tus programas. Yo llegué sabiendo todo, pero no pudiendo ejecutar todo. ¿Por qué? Porque yo había estado, como te dije, yo hice la carrera de dirigente, ¿entendés? Bueno, pero, y esto, eso existe bueno, en un solo club. Blanco de cuando llegó a Racing estaba en pelota. Sí. Blanco puso el GPS para llegar a la sede de Racing. como ah, Mauricio? No, al periodista. como Mauricio? ¿Cómo? Esto me lo contó alguien que iba al lado de Blanco. La primera vez que Blanco fue al Periotita puso el GPS, puso el GPS, te, te lo juro. ¿Entendés? Sí, no tengo Al lugar duda. donde yo iba y plantaba árboles. Nunca en mi vida pinté nada. Yo no me agacho al piso, soy un vago, una lacra. Sí, viste, yo como con los bueno, cubiertos. No me... Bueno, cuando en el predio de Racing yo plantaba árboles, pintábamos tribuna, hacíamos asado. Bien, con esto no estoy queriendo decir. Sí, soy más de Racing que mucho. Sí, lo estoy queriendo los decir. Los hinchas, son bueno, lo mejor que tiene el fútbol. Los bueno, hinchas. ¿Qué pasa? Cuando vos arrancás, te pueden cagar. A Blanco lo han cagado cuando arrancó, en las copas. En el torneo local, Blanco tuvo la suerte de que el quinerismo jugó para él. Bien, en el 2014 el quinerismo jugó para Blanco. Entonces, en partidos cruciales, Racing tuvo al árbitro que tenía que tener. Bien, porque para salir campeón tiene que reunir ciertas condiciones. Tenés que doblarle el brazo a los otros. Porque, bueno, no lo te único... estoy diciendo que te pita. No, un... no, 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 porque lo que te quiero decir, si no se va a intentar mal, lo que vos decís yo lo entiendo, sí. pero ganarle a Boca a un árbitro no se lo ganás. No, es imposible. Es imposible. Contra ganarle, Boca y River no competís. Contra Boca y River no competís y se ve en lo no. que vemos todos Y si Rassi sale Ramos. campeón en el 2014, porque Boca y River se cruzan Exacto. en la Sudamericana y se ponen a pelotudear. Ahí está. Te regalan un poquito de su gloria. Exactamente. ¿Entendés? Es como, eso... es como el boludo que se cree que es no, por eso te, no, digo no que te ahora... la ganaste vos a la mina. Por... La mina te dio bola a vos. Boludo. Por eso, por eso ahora Bien. vas a salir campeón, porque Boca y River ponen suplente. No, bueno, ojalá, la verdad que yo no la veo que Racing sea campeón. De punta a punta. Lo que pasa es que campeón. alguien va a tener que salir campeón. Y Racing. Aparte, ¿viste lo que hicieron en la última fecha? Me contás eso de la última. Ah, no, perdón, cierro, cierro lo de blanco, perdóname. Sí, déjame es cerrar, déjame Sí, sí, vamos a la 6 de la mañana. Bueno, ahora entra no, Coroniti y ahora da bombo de River. Pero el único, come, el único que come es una persona. Yo que lo, me lo me que me le me digo nada. a Blanco es si todavía no aprendió en 10 años en el club que es Sospensivo quedar afuera contra River de Uruguay. ¡Pero te puede pasar! Porque hoy Independiente perdió con Patronato. Porque Boca estuvo a 10 minutos hace dos años de perder con Claypole por Copa Argentina. Bien, porque River hace dos meses, dos semanas, perdón. Perdió contra, empató de hago con Atlético de Tucumán. Hay cosas que pasan en el fútbol. Pasan. ¿Por qué? Porque no, llegaste 50 veces al arco, el pelotudo de Correa no hace el gol, empieza a pasar el tiempo, los rivales empiezan a decir, che, pará, no son tan buenos esto. Llegan mano a mano y no lo y vamos. Y vamos y gol. Y te quedaste afuera. Y estás esperando, mirando por internet el partido de Melgar. Para ver si Melgar no pierde jugando de local y hace un gol Melgar y te quiere cortar las pelotas, entonces vos tenés que ser vivo. Se está terminando el semestre, porque a Racing se le terminaba el semestre. Ya hubo un golpe duro que fue la derrota con Boca por penales, porque Racing jugó bien ese partido, venía bien, te pegan una piña porque eso son el partido de tener que ganar. No al 2-5 a 0. Tengan a Boca. Pero eso se harina en otro costal, porque a mí me dio orgullo cómo jugó Racing ese partido. Yo entiendo que se gane y se pierde. O sea, yo quiero perder como ha perdido Racing contra Boca, no como ha perdido Racing contra Agropecuario. Sí, aparte es raro ese partido, porque el presidente del otro club. Que se paga puso... la cuota el presidente del sí. otro club que debe 11 años. Pero Bocopatel. Una... Mirá lo que puso. Sí, se puso una camiseta. Bien, Mi papá se... me hizo de Racing, después le rompes el culo, lo eliminás ah, de una cosa. Si tu papá te hizo de Racing, anda para atrás. O sea, por eso te, te digo... Bueno, es eh, toda una organización que no... Yo sí si llevo a jugar con algún club contra Racing, Racing gana. Te lo digo, voy y le digo, muchacho, voy, a... no, no importa, no se gana. Vamos a decir la cosa como son. ¿Cómo vas a hacer? Va para atrás, Sí, ejemplo? obvio. Como Racing tenía que ir para atrás con eh, no, Quilme. Yo grité el gol de Quilme. ¿Qué querés? ¿Que te mienta? Si ustedes gritaron los goles de Vélez en el 95. Yo grité no, el gol de Quilme. No. Sí, un tú. Cuando vos perdés 5 a 1 con Colón, qué Vela. A mí no me pongas no, que tengo, no. que para esto te, ese día vos perdés con Colón. Sí, íbamos ganando 1 a 0. Pero ¿eh? sabés cómo estaba. Yo daba la vuelta a Camero como un mono epiléptico cuando metía los goles de Colón. Pará, pará. Claro, vos perdés 5 a 1. Sí, porque... igual nosotros no hicimos nada porque perdimos 5 a 1. No, pero... yo no festejo que independiente pierda. Pero vos tenés que ser vivo, que blanco, es. Escúchame. Sos el único que puede ser presidente de Racing hoy. El único tipo que está capacitado hoy. Por todo, ¿eh? No porque es un fenómeno. Sino porque no hay muchos tipos porque para presentar. Se presidente. pinchó el dedo. Se pinchó el dedo, querido. Hizo así con lo que maneja todo. Que, que, que ¿Sos el único capacitado? Sí, si manejara todo. No, así todo. No manejar todo. Como decía el gran don Julio Grondona. Yo tiro el centro. ¿Pero, ¿Pero no qué te síndrome de Estocolmo con Grondona? ¿Del que se enamora del que lo no, cagó? Un genio, boludo. Sí, pensé pero... no que te cagó. Pero yo felicito al que me gana. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere que te diga? Yo soy un tipo de bien. A cagado, que aplauden a Grondona, Yo soy ¿no, un boludo? tipo de bien. Yo no lo aplaudo. Pero yo te digo, el tipo era un genio. Porque sabés que me doy cuenta. Cuando veo el fútbol de hoy. Un genio veo... para el mal. Pero nos divertíamos en la época de Grondona. ¿Coriniti? ¿No era más lindo el fútbol? Ahora lo mataron. Esto lo mataron, le diste el monopolio. Lo, lo no metes a Emi. Sí, decime, Gracias. Coriniti, decime en qué democracia. En qué democracia no podés elegir lo que tenés que hacer. Sentate en el medio. sin cumplir si las reglas, sí. pagar los impuestos. No importa la tele. Los chupo huevos. No, no, no se acomodamos acá. ¿Seguimos al aire? Sí, 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 ni sí. Un saludo, me mandaron, Toto, no tengo un amigo, ¿no? ¿Hay gente? No sé bueno, avísale la... que esto va a ser todos los lunes. ¿O no? no, no o no, no, ya, querés mente, ya. ya lo sabe la gente. Hoy en día, hoy en día no es como antes. Que había que informar Es que la yo gente no sé, yo cosas. no sé nada, no sé de las redes. No, 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 sentate acá abajo de Julio. Avisame dónde me muevo todo, todo que no. Bueno. Para, 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 para ¿Qué? Para noches, ¿Qué haces en Para mí querido. sos un ídolo gracias, que, gracias, que gracias, te conozco de la bien. televisión. Y la verdad, para mí sos un ídolo porque defendés a. Ah, aparte esa la que cambió Flavio. Te operaron del corazón. Sí. Me estás jodiendo. ¿Muestro en vivo o no? Sí, mostró, mostró. ¿Qué Esto nunca lo hiciste, lo vi. ¿Qué edad en el a No, mostró, mostralo, mostralo. miró, boludo. Uh, no, nah, ese es un fracaso. La... Cardio desfibrilador sí, a... implantable. ¿Qué es, que es, es eso? Subcutáneo. ¿Qué edad en el coliniti. 39. ¿Te acordás que te uh, dije? tan joven. Che, Emi, pará. Vamos, vamos al grano, vamos al grano porque son 0.35 y lo quiero aprovechar a, a Emi. Por ahí hay alguno que no lo conoce porque, bueno. Duca y yo ya habíamos promocionado el programa en mi canal, por lo tanto doy por sentado que la gran mayoría deben saber quién soy. Duca fue presidente de Independiente. Está bueno porque al lado de de y parezco flaco, está bueno. Y viene peor. Y Emi es socio hincha de River, labura conmigo en Outsider lo, los viernes, arrancó el año pasado en Fútbol, fútbol. Outsider, yo lo, lo jodo como el licenciado en todo. porque está en la tele? Porque humildemente yo creo que es un tipo que puede transmitir lo que algunos otros no... Lo pueden hacer por plurito, por conveniencia, por miedo. Porque no tienen capacidad. Hay gente que no tiene capacidad para... Son fenómenos en asado y los pones en la televisión y arrugan, como te pasa a vos, Duca. Sí. Eso os cracha afuera y No, estoy tranquilo. Te quiero. Pero estoy escuchá. con amigos. Para ¿Qué, qué felicidad contarle a la gente las cosas que la gente no sabe? ¿Qué lindo. qué mono... sentiste cuando... Te... Poneme los bombos. Poneme los bombos. Qué linda oh, historia con, de las ventas de Forlán y todo eso. No, pero, pero escúchame, pará. Vos sos un pibe de River de toda la vida, tenés amigos de la, la tribuna. Vos ves esto. Ves, primero que nada. Yo ya lo vi no me lo doy vuelta porque. Los bombos grises. O sea, no tienen ni el escudo de River. ¿Qué estamos hablando que tiene que decirlo sí, borracho sí. en no, 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 una no tiqueta Un sticker. River, ¿entendés? ¡River! Sí, dice, No, tiene, tiene la de publicidad de Calvin Klein. Y después ves. Ah, este pibe, esta piba, esta otra piba, este pibe de acá. No tienen ni la ropa de River. O sea, imagínate si a vos, y a mí te dicen. El domingo. Vas a venir a tocar el bombo a River. Yo te voy a decir la verdad, a mí me chupa un huevo. Me llevan a, me dicen, venía a tocar el bombo a River y le van a dar la concha de tu hermana, me importa a carajo tocar el bombo. No me interesa. Pero si vos accedés a eso, significa que vos perteneces. Perteneces y tenés identidad de cancha, de club. ¿Cuál es la, la identidad de club? Si a vos te llaman a tocar el bombo, vos vas todo vestido. Esto es club, es como... Un cuero para mostrar la herida de guerra, todo. Boludo, ¿cómo van a ir vestidos a cierto tipo? Y con dos tipos con el número 3 que no, no entiendo No son quién? de River. Yo, eh... ¿Cómo van a poner extra? Es lo más berreta que vi. Yo te, te voy a hacer una introducción. Primero... Y que no me corran, perdón, y yo te doy sí, no. Y que no me corran con... No, estás promoviendo barra, no. Que vayan los pibes de las filiales, que vayan los bandereros. Si sí hay un montón de gente, no me van a hacer creer a mí que los únicos que tienen a, que tienen aguante o que entienden del club, no, lo aguante parece una estupidez, perdón, retrocedo. Que entiendan del club, que van a todos los, son los barra. No, Yo lo no. siento, después podemos hacer una buena discusión. No. Yo hablo de la hinchada, ¿por qué quieren eliminar a la hinchada del fútbol? Eso es lo que pregunto. Bueno. ¿Qué pasa, Enrique, por qué eh... esto? Tengo que hacer una introducción. Yo nací en el año 83, Flavio. Sí, en el sí. 89, 88 me llevaba a mi viejo, como todo padre de futbolero, lleva al hijo a la San Martín Baja, Duca. Yo en vez de mirar el partido miraba a la Sibori. Yo escuchaba, llegan los borrachos del tablón y se hacía un hueco. Y esa era mi pasión y mi viejo me decía, boludo, mira el partido. Yo decía, no, sí, sí, ahora lo miro. Miraba ahí. Yo decía, mi, mi sueño, o sea... Tenía 6, 7 años. Qué lindo debe ser entrar ahí. Mirá, se abren, era superhéroe. ¿Viste? Himan Sandokan. Claro. Eh, que se llamaba, se sí, llama sí. Emiliano como yo, Sandokan. Todos dicen que los barra. Otra cosa, 500 tipos, hoy River o Boca pueden tener una barra si quieren de 2.000, porque lo más fácil que hay es juntar gente. Che, ¿querés ser de la barra de River? Sí, somos 2.000. Bueno, pero no, pues, supongamos 2000. que 500. No hay. ¿A vos te parece, Flavio y, y Duca, que en un club puede haber 500 tipos que se hagan ricos en Rive? 500 ricos, 500 narcotraficantes, 500 delincuentes. Ahora se puso de moda decirle delincuente a todos los barras. Yo conocí, mirá, yo mismo te digo, mi sueño era el, lo logré. Yo pertenecí a, a la barra de Adrián y Alan. Yo, el primer tipo que me, el, Yo empe, empiezo a ir a la cancha de River con una grupa, La 42 por el colectivo, en Acoyt y Rivadavia, Era un grupo de pibes, de caballitos. Yo, 16, 15 años, ya no iba más con mi viejo, quería ir solo, lo que nos pasó a todos. Ah, mi viejo está con la radio, escucha Costa Febre, eh, putean en la San Martín Baja, quiero ir allá. Empiezo a ir con la 42. ¿Por qué me divido de esos pibes? No de todo. Un partido de la combi le tiran una piedra a un auto con familia de boca. ¿Viste? Iban uno con la bandera de boca Eso y había miro, chicos y atrás. Media. Me peleo con el que tira la piedra, digo yo no soy así, esto no va, siete el pulenta, con, peleate con las comidas claro. de los otros o anda a buscar a otra barra. Hay mucho boludo que pasó más puntos, se manda Bueno, entonces, películas. ¿qué pasa? Defiendo a la familia, no formo parte de esto, me bajo. En mi barrio de Almagro iba el Colimba, un barra histórico de River, de Héctor, de Humahuaca y Salguero. Ya no vive ahí ni nada. Y lo nombro porque se retiró Héctor, un fenómeno. Y empecé a ir con él, bueno. Y hago mis primeros pasos. Yo vi de todo. Yo vi muchachos eh, para, para manejar una barra de local. De local vos vas temprano, hay que subir con las banderas a los escalones, cantan todo el partido, se quedan después, guardar los telones grandes, te, te duele todo el, el, el antebrazo. Eh, vos sabés lo que educa. Ahora eh, que ganas de Pero tú. querés pertenecer. Que a ver a ah, a lado, pero nunca lo. No, Flavio, algunos quieren ser músicos, algunos quieren ser músicos, ah, no. uno quiere ser tenista. Yo tengo muchos chicos que quisieron ser barra brava. Sí. Barra brava. Yo no no sé es hinchada, eh. Yo bueno, la hinchada, yo, yo llega la hinchada. hinchada. Bueno, yo lo adapto a la... Tenés pero razón, eso, eso te yo le lo lo decía, son, son barra, los pibes de la hinchada. Pero barra, de la la hinchada. Barra, la barra. Nadie que va a la cancha dice barra brava. No, no, no. O no, no es un bueno, término de cancha. Bueno, pero yo no hablo porque no ve muchos pibes ¿Cuándo jóvenes. ¿Cuándo escuchaste decir ahí viene la barra brava? No, no es la barra. Uso, no. Eso lo empezó la corporación. Lo... La primera canción, bueno, tengo que hacer memoria porque yo soy más grande, pero ahí viene la hinchada, sí. de dónde vendrá. O sea, bueno, la hinchada. Eh... Ellos te instalaron la estigmatización... Para empezar a para, para empezar a, radiar, a, a sacarlo. Todo Igual, a la... lo, que, lo, que hoy, lo que hoy ustedes denominan hinchada o barra es impresentable. Pero no, espera, 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 espera. Que son impresentables. ¿A qué te antigo. referís? Las barras. No, pero, pero, pero espera que va a quedar como. En que, que... En que no, no sacan canciones nuevas, ah. no se renuevan. Eh, van por el billete, Ay, eh, hablo de las eh, hinchadas más eh, no, eh, no. Pero eso es lo que quiero decir. Pero en este momento. No putean a los jugadores no, no, mandar que putean no, no. no putean a los dirigentes. Están, están captadas. Pero se, se sofisticó Exacto. la cancha, ¿me entendés? Yo sí, no Como el para está Navarra si sí, Aparte contratan a los, a los bomberos y las bomberas. Pero no, espera no, no seamos, no vayamos al extremo. Yo no quiero los narcos en la tribuna, eh, no quiero que el jefe de la hinchada de River sea un narco. No quiero Pero que... Para, no, cuando vos empezás a tirar la cancha, les robaban... ¿Vos pensás ¿no? que, el, que el jefe en la platea no hay narcos? Por eso. No quiero que... No que <laughs> No Cuando vos, vos empezás a tirar la cancha, les robaban a ustedes en la tribuna de River. En la época de He-Man y de sandoval era una tribuna... Primero año? River no llevaba gente, era, eran las tribunas, estaban más vacías que, que en estas épocas, que ahora 72.000, 72.000, 100.000, 200.000. Que no hay 72.000, porque aunque no haya barra, siguen imprimiendo entraditas, ¿eh? los de traje... Los conchetitos que comen sushi están ganando una fortuna. Mientras los, todo lo barra delincuente, no sabe qué delincuenta que son, hay pibe que hacen limpieza de tanque, hay herrero, hay plomero, el colimba, el albanil, pintaba, hacía de hay todo. Hay universitario, hay médico, ¿cree que pero, es, pero para que existan todos lo, lo, Para que tres se lleven toda esa guita, necesitan también de los otros boludos. Cuéntenla esa parte de la película. Pero Cuéntala, es Porque eso. son los idiotas útiles, los, los que van con la bandera, los, los poronga, la están contando, ¿eh? No, en una barra no yo se no puede. Sabe. Y mira que yo no soy Esperá, anti, a mí no me corran por derecho. Pero es lo que te iba a decir. Se enriquecen no. dos o tres muchachos, pero escúchame. Manejar una barra de gente no es fácil y la barra es uno de los tres sostenes. las hinchadas, la hinchada, el color, la bandera, el cantarle de una tribuna a la otra que se perdió, era la venta máxima del fútbol argentino. No me van a decir que van, va, vamos a vender tres pases seguidos, no da nadie. el fútbol argentino? ¿por qué, vienen, ¿por, qué venían, es ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen extranjeros? vienen extranjeros? ¿Quieren comer el choripán en la tribuna, sacarse la foto con los bombos? A mi amigo Ariel le pedían foto porque y era muy España, por eso. Eh, eh, ¿Te que los ah, por yo confío. soy un sinvergüenza porque me, lo vendieron, a mí amigo. me dicen que abajo... Don Ofrio, Don Ofrio, algún día le va a tener que... ¿Por qué? Para, para, porque me voy a calentar. ¿Vos sabés la cantidad de pibes de River que se perdieron en el partido ese? Boca Madrid no pudieron y todo. ¿Cuánto deben no haber viajado? ¿Vamos a tirar, voy? ¿15? Yo. Bueno, de boca deben no haber viajado 15. No importa, quiero entrar en sí, la gilada. Sí, montón. Les robaron el partido más importante de la historia. ¿Qué pasa? Como River le gana a Boca, Madrid, Madrid, Madrid. Ese partido se tiene que jugar en la cancha de River. Y Donofrio lo vendió. Fue todo Porque un no hay ninguna posibilidad de que vos accedas a que ese partido se juegue en Madrid, si, no, si a vos un independiente de Racing a los pibes ¿Qué independientes qué? que iban como a la cancha Les robabas el partido más importante de la historia me abren como un sapo. a vos te matan me abren como un sapo pero Bien. aparte no lo hago pero si lo... pero, pero pará, pará. le robó al hincha de River ah, accediendo pará. a ir a Madrid ese partido River lo tenía que ganar acá y yo sé que lo de Madrid es emblemático, pero no, no, pero es emblemático, emblemático el por el Santiago Bernabéu el emblemático de ganar a Boca ahí Flavio para en para el, el monumental vos te imaginas si le ganaba a Boca se muerde lo de Flavio hay una Levante. Ya jugaste en Boca. Si Pero el partido que Boca, claro. Boca gana 4-0. Claro. a 0, Se juega en River. Tuvo ventaja deportiva Boca. Pero ah, absoluta. Y lo vas a es que pará. No, nosotros tuvimos ventaja con Y te voy a hacer un paréntesis. Porque así como que te digo, que Donofrio le robó el partido a los hinchas de River, pues se los robó, ¿eh? Después te terminas saliendo bien porque ganás. Si no te volvés con el culo roto y sin haber tenido localidad. Sí, También es cierto que Boca... Perdió un partido en el escritorio contra River. Ese partido se tendría que haber jugado igual. Ah, sí. Y el penal de Benítez no había clásico. Espera, espera, No había p... Madrid. Que el ah, penal de el Benítez. Pinola. Claro. Y bueno, por eso. Pero ese, digo, día, ese día Holland jugó para River Jugó para arriba. El, si River River. el partido y en vez de decir, loco, nos robaron, no perdimos pero bien. Como en, las historia, como en las instituciones nos se enseña la historia del fútbol, los pibes no entienden nada de lo que pasa. Pero el River Boca de la final, que nos estamos desviando, la cana, en vez de levantar los escudos por los piedrazos, se agachaba. Yo estoy o convencido sea, que ese día lo armó boca y te lo voy a contar. Pero coincido. Y Yo sí. te voy a contar. Sí, Rivé tenía toda, tenis, toda la idea. Te lo puedo contar. Igual lo, lo venía había... Eh, lo voy a contar porque acá lo podemos No hay contar. alguien escuchando esto. Sí, sí, hay un montón de gente. ¿Todo y prepárate porque aparte, Eu, eh, Eu, eh, Duca, esto no es más como en la época donde vos te hicieron la fake news, que andás a pedirle el tape a la concha de tu hermana, cuando vos dijiste no, no que no dijiste. Nada. Me una cuando vos corto. dijiste que sí, le pedimos una No, no, le voy a contar No, como... que no dijiste, pero ah. dijiste, porque... Pero fake news. Una fake news es más poderosa que la gané la justicia el otro día. Bueno, por eso. Después la contás. Pero yo te voy a contar. Pero no explicó los bombos, Corinto. Yo te voy a contar. No, no es lo de los bombos. No, pero déjame, déjame. Está caliente la piedra. No, no, lo pero quiero, quiero hablar. de eso Nunca sabía que ese partido lo perdía contra River. Que no significa que después lo puede ganar. Pero River, jugando como local, tenía todas las de ganar. Ángel Isi tenía al ministro de seguridad de la capital federal. Era un hombre puesto por él. Ocampo. Ocampo. Martino Campo. ¿Bien? <laughs> esa era la única esquina Esa era la única esquina de conflicto que podía haber ¿Dónde podía haber conflicto? En un partido donde había solo de River Paréntesis, sabes cuántas veces entré con la hinchada independiente por esa esquina? Por eso Y, y nunca... te ponían las maderas No, te ponían la madera que... las maderas de Después se te venían en las plazas ¿eh? No, hicieron los... pero, pero, pero no así venía... En ganar el partido más por importante del mundo Ese confiar. día, en el único lugar donde podía haber conflicto Era esa esquina Tierra no Libre ¿Por qué? Vos fijate qué maquiavélico que es. Para mí la jugada era clara. Nos hace mierda el micro porque una botella iba a pegar. Y si no la tiramos de adentro. Y una botella iba a pegar. Que con esto no estoy queriendo decir que los jugadores de boca lo sabían, que se autolesionó Pablo Pérez. No, 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 de verdad lo digo. Yo no creo la eso. La única verdad es que el partido no se jugó. Así que puedes tener esa opinión y vale. Bien. Porque no se jugó. No se jugó. Boludo. Y era automático. Listo. Tachamos la de. La del gas pimienta, nos tienen que dar la copa. Y Angelici, Angelici, Hubiera ganado la copa Libertadores. ¿Por qué? Porque ya está, le, le daban la copa. Que era lo que nunca. Boca no quiso salir a jugar el partido. No lo quiso salir a jugar. Así como River tampoco quiso salir a jugar. Mandaron un avión a los cinco para minutos para mí, Paraguay. Tinto. Para ganar los puntos. Acá es una pelea de, de ratas. Para, ¿De quién es más vivo que el otro? Y es que no hay víctimas. Es una pelea política. Pero Duca, sí. que tiene mucha. A cancha. Martín Ocampo lo echan. Porque pero es pagó, distinto, pero ¿por Flavio, pagó, distinto. ¿Por qué pagó un macrista? El gas pimienta de. Man, distinto. mandaron un camiscace. Dije, a uno tenemos que sacrificar. Pero para, ¿sabes qué significa? Pagó, que lo sacaron de ahí ahora tiene otro puesto. ¿Vos no, te pensás no, que tiene una ferretería, Martín no, Ocampo? No, no tengo duda, pero te quiero decir, sacrificamos un peón. Pero jugamos allá. Muchacho, era era si vos te lo pones a pensar, era perfecta la jugada. Pero parte de cuánto crees que Porque River le podía hacer tres goles a tarde a Boca. El fútbol es fútbol. El... No, no, no. Bueno, Pero sí. te aseguraba ganarte la, la final La gente de River estaba confiada. Y los de Boca, ah, no si ganaban mal. en el escritorio, le iban a cantar aún más fuerte a lo de River. Te devolví la que me diste vos. Oh, chupala, el abandono. El era era perfecta. Entre distinta la agresión en el entretiempo en cancha de Boca, adentro de la cancha. Con eh, De socio, eh, Ay, esta, esta, gente, esta gente con la seguridad de Boca y Boca iba 0 a 0, tenía que ganarle a arriba. No había pateado al arco. Boca, una de, de, de Obaldo, iba 0 a 0, pero perdía 1, perdí 1 a 0. Día. Gol de Sánchez de Penal en cancha de arriba. Sí, bueno, a mí, es distinta, es pero, distinto, pero vos, vos lo pensás y decís ah, no, no. Acá, no la, acá no me la sacas. Quisieron hacer Macri sentado Jerez. con Infantino en la FIFA, pero después, ¿sabéis qué pasó? Infantino lo agarró a Macri y le dijo mira que nos podemos ganar por 10, multiplica por 10. Y Macri que lo único que le importa es la guita. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. La de otro, la del que otro empleado de Macri, le importa o sea, la la, 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 la guita de los argentinos le importa. Y Angelici que es empleado de Macri, Macri, porque Angelici se fue de la cancha diciendo este partido no se juega más, eh. Yo y Donofrio le dije, Recaliente, contaron, pibe que estaban ahí adentro. Y Donofrio Recaliente que dice este que partido no parada, se juega más. Sí. Lo agarró Macri. Y le dijo, escuchame una cosa, boludo. Este partido se juega. Vos no te vas a cortar solo. Este para vos, para vos para este para mí. Y el partido se jugó en Madrid. Hoy tiene una fundación de mil palos verdes, Mauricio, en la FIFA. De mil palos verdes. ¿Escuchá lo que estamos hablando? Hoy tiene una fundación de mil palos verdes. O sea que lo que vos decís es un hilo conductor a esto que están explicando. Bueno, hoy lo dirijo. Dirigentes... ¿Por qué te pensás que aparezco yo en el video de Messi? Te felicito. Ah, Ay eso es una. La verdad es que. ¿Por qué pensás que Daría, es una Garpo? Garpo lo que tengo en el bolsillo con ese. Andrés. Para, vamos estar a en el en video, que... para estar en Andrés, video. Andrés. Andrés. Primero. Come. Primero que nada felicito, es casualidad. No, 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 son no, no. tan idiotas. Sabes. Son tan idiotas los Gua, tipos, pero, tipos. Son tan idiotas para, los tipos pero te lo hago que te fácil, pusieron. Andrés. ¿Qué, qué, Andrés? ¿Para para qué fue en el balón de oro? Sí. lo hago fácil. lo hago fácil. Gordo que jugar 30 años la pelota para llegar ahí. Y el tipo llegó qué edad tenés. 36. Pero no importa, escuchame. <laughs> <¿Me dieron> una... <laughs> escuchame. Escúchame, pará, esto es muy simple. ¿Quién te lo hizo eso, yo Ávila? Yo te voy a nombrar los periodistas que habían dicho cosas igual o más grave que yo. Ávila te lo hizo eso. Escucha. Escucha. Entre Quique Saco y Ávila. Quique Saco quería ser presidente son lo independiente mismo, Son los mismos jefes, el jefe es Macri. Sí, obvio. La, 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 ¿Quién Mar es la mujer Mar de Quique Saco? Eh, Mariú. Listo, simple. ¿Bien? Toc, toc, toc. Bueno, el pa país te necesita como simple, presidente, amigo. Muy simple. A mí. Te voy a nombrar los tipos que criticaron a Niembro al mismo nivel que lo critiqué yo. Que a mí me choco huevo, yo me hago recontracargo, no es que estoy diciendo pusieron un doble, era Ábalos era el 9 de Argentino que dicen que se parece a mí, y movía la boca así y el que hablaba era. no. No, no, era yo, y me hago recontra cargo y lo que dije lo dije en ese momento porque lo sentía. Los tipos que mataron a Niembro, al igual que yo, a Niembro, digo, a Messi al igual que yo, fueron. ¿Fernando Niembro? Martín Lieberman. Y me parece que Farinela. Mamá. Farinela. Y si yo Martín Lieberman. Recontra del pro. Lo dice él. Re sí, sí, sí. Recontra del Amigo pro. De Angelis. Amigo de Angelisi. Si Amigo lo dice él. Si querés buscar el video. Donde no, Lieber lo, lo dice, dice, lo dice. No, no, no. Pero por ahí, la gente está en su casa, está laburando, no llega a fin de mes. te cree que está para escuchar no, a no, 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 pero... en un vivo, en radio... Pedorra que no lo escucha nadie, decir que suben los videos y los corta la gente. Porque si esto lo estuviese haciendo cualquiera de todos estos periodistas de este no, tienen 20 del otro lado. ¿eh? Porque son todos revolucionarios, se la bancan, pero después cuando llega el llamado sé? de Juan Cruz Ávila. ¡La Están dos, dos meses fuera del sistema. ¡Por, por favor, favor! ¡Por favor! Es, por favor, que me por muero, favor. ¡Voy gratis! en el, el Choto Fuchs no fue al Mundial, no fue al Mundial de Rusia. ¿Sabes cuántos periodistas viajaron al Mundial de Rusia? No sé, 258. Estaba... El Choto Fuchs no lo llevaron. ¿Por qué? No sé. Entonces fue a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Que él tiene ahí, viste, él lo viste, viste. Porque sí. un tipo que habla comiendo hamburguesa no, no tiene mucho futuro. Y entonces fue a la Confederación a pedir, por favor, que le consigan un pase, que la Confederación diga que era un periodista, un operador de ellos, eh, lo que sea. Sí, lo... Y la Confederación dijo, no, pero no, 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 no Lloraba y se Escuchame. quedó en Buenos Aires. ¿Sí querés, porque... escucha, pero ahora ¿sí no, ahora, ahora, ahora tuki, tuki, tuki. Bueno. Está ahí al lado de. Nunca, vamos, de, de, el pollito, vamos sí. a la, la, la gente no tiene tiempo. Dijo, uy, mirá el boludo azar, ¿cómo lo cagaron? Yo secuendo, no sé cómo es te la maniobra? Licito, Pero yo te lo miedo. cuento. Si vos querés hacer un video sí. en el que se, en ese video se demuestre cómo lo criticaban a Messi en Argentina, ¿bien? Mm, mm. ¿Qué pones? Aparece a un periodista. Porque si no es. Ah, a un periodista lo criticaba Messi. Venga, que un compilado. Eso es un material periodístico, ¿no? Tenés sí, que hacer un compilado de, L de Miembro, de Lieberman. Mínimo. ¿Vos te imaginas que ellos van a... Macri, la, la FIFA... que Son todos los mismos porque si gente... los derechos... ¿Vos te pensás que la FIFA mandó dos periodistas de FIFA a hacer esa entrevista en Rosario con los dos amigos de Messi? No. ¿Qué hace FIFA? Quién, ¿Quién tiene la televisación? Llámala con Meol. ¿Quién tiene? Y ESPN y TNT. ¿Y quiénes hacen el video? Y ESPN y TNT. O te pensás que lo va a hacer... Un italiano de la FIFA, amigo de Infantino. Muy simple, ¿y a quién vamos a poner? Al loquito que nos putea siempre. Porque acá abajo en la descripción le voy a dejar mi video hecho. ¿Abajo dónde? Acá abajo, en el, no, en el, en el séptimo. Ah, no. Es? Les voy a dejar mi video de TNT, de por qué TNT actúa como actúa, y los 10 videos que tengo hecho de pie. Es obvio. Es obvio. Sí, pero aparte lograste un hito en la historia que ah, no... Es. No, mira, Messi mira partido de fútbol, lo único que mira. Y juega con los nenes todo el día. Pero no me da. ¿Sabés que Messi te mire? Yo te no, 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 pero no es por orgullo. ¿Sabés que Messi te mire? Y te pongan en entrega del pelote. De no? eh. Como periodista. ¿O vos te crees que iba? Y todo eso, nos equivocan, nos dicen algo que después tienen que modificar. Seguro, pero igual. Así es el fútbol. Pero es el fútbol de él. El pibe de ese me cae bien. Sí, nosotros. A mí no me, lo agarré como que es el mejor de los youtubers, no me cae mal. Pero... ¿Y qué pasó con los bombos naranjas? Ah, ¿Qué dale, ¿qué pasó con los bombos? Flavio, eh, Brito quiere. Porque... No me hables como ni siquiera. Sí, ¿eh? Sí. Escúchame, la UCA... Flavio, estamos acá. No, 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 pero me perdí. La, eh, Brito, River, los bombos, es una vergüenza esto. esto. Esto que pasó que yo vi me dolió en el alma por. Por, por toda todo. la historia ¿te animás a contar animás por a contar todo lo vivido cómo hizo Brito para cerrar a Gallardo porque vos dijiste que Gallardo sí, se, iba. se iba contá toda la historia yo cociné al lado del le mando un beso grande al padre Gallardo lo quiero mucho cociné con él en la fiesta en el Quincho monumental Hizo unas empanadas fritas espectaculares, vino con el relleno. El papá de Gallardo. El papá de Gallardo, a la mío Ah, yo, en esa quinta que hay en allá de arriba. el River. Quincho de River. No Es oficial eso. No, no, es de un amigo nuestro, quinta... un amigo mío. Ah, un tipo privado que hizo una quinta de Gallardo. Vive en Pilar, es un loco que hizo todo. ¿Cuándo quiera Si fui con Gastón. ¿Te acordás que fuimos y hicimos una nota? Pero Gastón es de Chacarita Pero no importa, es un lugar lindo para ir. Quiero ir. Y listo, cuando arreglamos, vamos. vamos. ¿Vamos? ¿A dónde? Yo hago el esa de River. Estás loco, vos. Pero no, dale, es, si es, 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 es River Independiente. El gran fue? fútbol de Argentina de River palabra, Si te la pasas hablando maravilla de las dos. El, el no, River, el River, no importa, el, pero el, el gran, mejor amigo de este muchacho de boca, para que te decían. El... El, gran, el gran fútbol que se vivió en los mejores años argentinos fue River Independiente. Bueno, el padre, yo tenía de primera mano, bien fija, que Gallardo se iba. Uf. Se iba. Viene brito, como dice Duca, que, que hacía brito si. Arrancar la presidencia de Río y se va a Gallardo. No, ya no, puede, no puede empezar. Eh, Rengo. No, no puede empezar. Entonces le dice: ¿Qué se te debe? 24, 8 por 3, 3 años. 24 millones de dólares, incluido el cuerpo técnico. ¿Cuánto? 20, 8 por 3, 24. Se, ¿se le debían 3 años. ¿24 millones de dólares? 24 millones de dólares. Ah, un, y Julián, un Julián Álvarez, no es tanto. El cuerpo técnico. Pero, el gordo, es Julián barato, Álvarez. Gallardo. Fue barato. Toda la deuda independiente, gordo. Toda, el muñeco integra, fue barato. Integra, no integra. El muñeco fue barato te claro, ¿le, le pagaron la deuda Donofrio vivo montonero con huevo eh, te deja la deuda Gracias, vos te crees que Gallardo se va a animar a hacerle juicio a River y manchar su nombre entonces son vivos a mí lo que por... me contaron que Gallardo extorsionó hasta el último momento les decía dame 12 no, uno, eso no sé otro día pedía pedido... sí, boludo. no sé yo pero qué, te qué le pagaron para, basta con esa boludez que Gallardo de River de que ¿De ¿De bueno, ¿sabes? pero ¿De para ¿De la plata. Si fuese él estaría gratis. No, pero no, eso todo. Pero no, si te has salvado. No, pero, eso no, no pero de River y se merece cobrar. Si le... sí, ¿Y ¿Qué quiere? No. ¿Qué me no cobro? Me cortan a milito, me hacen enojar. En qué, ¿Qué milito? milito no dejó todo para venir a Rusia. pero dejó todo. 35 se activó? años tenía cuando vino a y La Rosa la tenía como mi tía. por. No hablar el descenso de nuevo así se pone la ropa, se cae. Escucha, silla. Gallardo de River, yo lo amo, lo quiero, y te estoy hablando que lo okay. quiero mucho al padre que hemos compartido fiesta en el Quincho Monumental. Bueno, escúchame, que vas a ir a conocer. Y estabas invitado, yo, yo te, ya te dije y no te acordás porque sos un 22, me dijiste, yo no. River, le viste el loco y el cuero. O sea, se acuerda, ahora oye, se acuerda, Ah, si yo no soy de River, ¿qué tiene que ver? No me suma. Bueno. <laughs> Pues yo sí. le traigo todo primero a él. ¿Para qué voy a hacer una nota yo boriniti, a Quincho si me siguen 10 muchachos? Es un honor para mí estar con él. Bueno, no, lo mismo no, para no, mí. No, no, no. Escuchadme, Vos sos un y... Llegó y vos un fracaso. Me dijiste, vamos a hacer un programa tranquilo. Que <laughs> no, no haya no. Quilombo. Vos tenés un fracaso, Chapa. Dice Me he boludo. Me perdí. Pará, y son no, son dos locos. ¿Qué pasa? Dale un y de cuerdo. Dale un bate. y Gallardo le ponen 24 y le dicen, y te renovamos por un año. ¿Eso te lo dijo el padre? No, no me metas en este quilombo. No, al padre yo te dije que lo conozco y que fuimos a comer. No, en serio, no me habló Qué nada. Hipo, no, que, que no me dan más eh. bola. Bueno, y le ponen 24 palos de No, garden. me lo dijo. Lo un, sacan? Me lo dijo un amigo mío ha llegado a la familia de ¿Y entonces? Yo te lo dije, estuviste en mi casa y vos fuiste el gran. Sí el, pero si vos fuiste el fenómeno que puso en Como Sabés con hashtag, me enseñaste eh, en Twitter y dos mil tipos me putearon, me quise agarrar la piel. No, 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 comunidad. no, yo no, pará, pará. Vos me decís. En un tiro estaba me casa atrás. y me dice, tengo esta data, Flavio. Gallardo no sigue en River. Le digo, boludo, pero tenés la data más importante del año, le digo. ¿Qué te parece? La tengo, pero vos te bancás la data, le digo. Si miento en una letra, no, le digo, no, 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 por ahora. ¿Vos te bancás la data? Sí, me la banco. Boludo, ponelo en Twitter. Ponelo en Twitter y bancatela. Lo puso en Twitter y después se quedó. Lo puse y, bueno, me acusaban que era hincha de boca. imagínate que quería que se vaya. Bueno, por, le pifié por estás, poco. Tú, ¿tú, ¿tú, te estás poniendo bronceador sin sol? No, boludo, si vine... <laughs> tenés, tenés marrón acá, ¿Y boludo? qué sé yo? Me pincharon por todos lados. Estuve internado hace seis días. Esperá, es la, la luz del, 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 del saturómetro. ¿Te estás me poniendo sin... <laughs> bronceador sin sol? <risa> no, <risa> no, que... no, va a la cama sola. No, si me bañé, ¿qué sé yo que tengo? ¿Le baneaste? Escuchá. Lo contó como algo, ¿viste? No, me bañé, ¿Cómo es después. De... Sí, pagué, pagué ganancias. Escucháme una cosa. Coriniti. Me estoy muriendo. Para. Aprovechenme. Sí, pero para. Escuchame. ¿Por qué no lo nombrás bien, boludo? Es horrible que te nombras Con mal. Duca hablábamos... Yo te dije también, me habló Duca por Instagram el año pasado. Este muchacho está... Es un 22 total. Hablamos para. con Duca de, de lo que nos gusta. El casino, la barra, hablamos de todo. Para Coriniti, explícame... Quieren dar el ejemplo y lanzarse ¿Dónde, dónde están a la política. Los borrachos del tablón. Los borrachos del tablón. ¿Dónde están, están divididos? Se equivocaron algunos en algunas cosas. Aprovechó esta dirigencia. Están divididos, no son escuchados. Pero ¿por qué los bombo de esto? Esto es una vergüenza, ¿qué yo que tengo que ver? Yo lo, lo no, repudio. No, no hay nadie en River que pueda agarrar la, la, las cosas y subirlas. Y Tienen ponerlo. que escuchar a, a los muchachos de la barra. La barra de River tiene que volver de una manera ¿De dónde? sofisticada. dónde? ¿Quiénes son? Contame quiénes son. Uno es un íntimo amigo mío. No, pero la, la barra, la barra. No, no importa los jefes. ¿De dónde son? ¿De Palermo? De... No, no, no. Hay todo. No, no. Ya, por... no hay nada. Hay un Eso líder que dice: todo No, todo. pero hay un líder que dice, muchacho, vamos y van o no. Pero o pero no tenés líder sí, sí. La barra, que movil, que ¿Cómo, guita? Pará, que laburan en todos lados. Son todos ah, socios. No, no, laburan. No son... tienen sí, derecho a admisión. No pueden ser socios. No, 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 poderlo, no poderlo tienen sacarlo. todo derecho a admisión. Esperá un poco. Por favor, te lo pido. Pero no, no, no. Sentís un poco. ¿A vos te parece que 500 tipos se pueden enriquecer en un club? A vos te parece que todos son delincuentes. Ya Ahora, ahora no puedes tirar tocar el movimiento de Vita. Boludo, Pero esto no sé qué es. No sé si cantaban con ver... la E estos hijos de la puta. La la verdugue... Yo no sé qué pasó. ¿El... ¿Con quién cantaban? Si con quién? cantaban con la E, toda esa mierda, son veganos. Entonces, si había Patty, como el si o pará, había hamburguesa de soja y todo. una por pregunta. Hago una pregunta. No doy más. Viene la verdurillada de la 12. Pero, Bien, escucha está, que, lo que mi frase no cantaron nada esta todavía los de la 12. segunda cargada más importante que, de la historia de River es eh, la B y esto. esto. Pero pará, ya cantaron los de la 12. Esto, ¿Qué es esto? Calvin Klein, ca can cantaron encima sobre... entraron custodiados. Esta es una moneda que voló Calvin Klein. Nadie le va a pegar. No, a mí, pero pero que van muy a raro a por hay un montón de pibas que son de River. Pongan pibas de, no, no. de River. Pibes de River, este pibe no es de River. Pero pará, pero pará, este este ya cantó la 12. vayan a River, María. No, pero cantó la 12 como. La 12 en el clásico nos va a cargar boca arriba y cancha de boca. Lo único que falta es que habiliten 2.000 visitantes y vayan 200 ¿Y cómo de ¿Cómo estos... no si esta... te va a cargar la Pero espera, Flavio, me hace gritar, me estoy eh, convaleciente. Escúchame. Eh, Pero vos, Luca, el itico, el itico, el itico, ¿dónde ibas vos? ¿Ibas al parabalancha? Contame un poquito de eso. Yo empecé la historia, como te digo, con unos que muchachos. En el y arriba al tenian... parabalancha con los muchachos de la 42 que tenían un parabalancha. Ex... No era la barra. De Un costadito. Pibes. Barro, me o cacheta, por barriga, por me comí cachetazo, me sí, comí bien. todo. ¿Y, y a la, ¿Ibas a los encuentros, enfrentamiento y eso? Fuimos. ¿O solo de visitante? No, no, íbamos. Modeló... iban ahí con las 53 que le liberaba la, cua... la zona? ¿Iban? No, sí, el comisario 59, que ya 59. se puede. No, la no, ya prescribió se... todo. No, no, 50... no, pero iba... iba iba pleito. ¡Ibas eh, no, ibas, teníamos 15 minutos. Pero pará, ya lo sé eso, pero pará, lo que te pregunté. Pero Son claro. más ansioso que todo. Pará un segundo. Estuve en el banco. Cuando decían, habían los que se quedaban enrollando la bandera y están. <laughs> Vamos a buscarlo. ¿Ibas a buscarlo? Pero cómo no. Ah, bueno, está bien, eso, de... eso quiero saber. Si eso no, no, saber, saber. no puedo no estar no hablando en nombre claro. de los muchachos. No, 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 estoy consulte, Yo ahora estoy haciendo pero el rol Yo soy de, de la... periodista. Vos viste lo que. Sí, total, Vos viste por qué me abrí yo de eso. No sabe nada, y hablan, imagínate yo que. Gente común jamás. Ahora, yo, yo conocí sí, la hinchada independiente. Las armas, vos sabés no, que eran no, minoría y para cuidar no, de oh, la No, eso, no existía eso, lo hizo bueno. Navarra en la década del 80 bueno. equivocada. Pregunta: ¿en la hinchada independiente había universitarios? ¿En la de ustedes? En la de River, había pibe, compadre, con el dueño de empresa. Pues vale, con... vale, eso, perfecto. Yo no, porque dijiste, pero... había gasista, había plomero. Había había... De todo. O sea, en oh. una hinchada, en una hinchada, ¿una hinchada de qué se nutre? la gente de la cancha. Quieren no, es que, no es que vos vas a, un, a una banda de delincuentes y, 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 y decís muchacho necesito un ejército de mil soviets que vengan a eh, atacar. Duca, hay gente que le importa que juegue bien el 4 claro. y a cuánto se vende el 6. Hay claro. gente que a mí me importa que River tenga una barra con muchos colores que cante todo el partido. Que, su, sí. que calle a todo, que de visitante sí. parezca local, sí. Pero te que tal, despliegue telones, que entre y que se haga un coso, un gol eso, con ah, sabría Cuando se abría todo, la impresión. Bueno. Pero te voy a explicar algo. Está. Eso, la, esa batalla la perdiste. Yo perdí. Bien, Pero ¿por una. qué tenemos que ir a este extremo? No, para. Y te ahora te voy a cargar. explicar, Golini P. Una la perdiste. Esa la perdiste. La segunda te están robando el club. Te aviso. Te están robando el club. ¿Por qué? Porque hacia lo que va el fútbol, es hacia el modelo. ¿Qué te dije? Yo quería que. No, limitar. pero eso va más allá de, ¿De, ¿De River. No, la no claro, están independiente, ya se está. ¿Por qué hablas de gerenciamientos no. encubiertos? vos? Racing está gerenciado. ¿Quién puso el técnico de Racing? Bradarnik. Y entonces lo puso el presidente. ¿Y directamente Bradarnik. No, directamente Braganic y directamente. Eh, lo directamente Bravarnik y indirectamente. Pero que hace Boca, nos están sacando las pocas ¿Por qué ¿Vos saliería, ¿viste lo que pasó en Defensa y Justicia? ¿Cómo le sacamos los puntos? ¿Vos todo viste todo lo que es la calle? Preparate que salimos ahora y esto es Walking Dead. Para está eso, muerto el país, eso, o sea, en suma no mezclemo, nos sacan esto. Pero no me esclemo, no me no me esclemo, porque nos vamos a fútbol. Están todos los bares cerrados. No entiendo, está yo está te escucho, Bocoriniti Crónica en todo el que bueno. Pero pará, pero pará, no me esclemo, vamos al fútbol. ¿Y el fútbol? Vos sos hincha, yo te quiero avisar, como ex dirigente ahora, que te van a robar Preguntame todo. Pregúntame si tengo ganas de ir a la cancha. No, eso no. es lo que quieren hacer, no, te vas a quedar sin nada. No ni en pedo. Te vas a quedar sin nada. Y cuando quieras ir, dentro de unos años, yo ya voy a estar bajo la tumba con la bandera de los no, narigones, envuelto. Te van a decir, sí, ¿qué platea quiere San Martín? 400 dólares, señor. ¿Cómo 400 dólares? Sí, 400 dólares. Y no vas a poder ir. Porque lo no... es el fútbol le jodiste. Pero porque es sí, el sí. extremo. Bueno, pero Flavio. ahora estamos yendo hacia... A ver si me entendés. Hacia Yo, un... Vos escuchaste sí. lo que te dije. El otro día jugaba Boca Barraca Central en cancha de Olvoy. Sí. Acá, 20 vacío, minutos. Vacío. Boluda, bien, es Vos decís, van todo. ¿Cuánto hace que no vas a la cancha de visitante 100 personas pero también. forma parte de un proyecto no nos sorprendamos avisémosle a la gente que el proyecto de terminar con el fútbol de la gente de la gente ¿me contás cómo es ese proyecto? te manipula todo hay que dejar el... los celulares a la entrada en un canastito exactamente ¿eh? no tiene que permitir más los celulares la no gente que firma el... los no, 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 no la es, gente el que... es el la modelo inglés la cantidad de Fabio. pibas que van a ver arriba y te van con todo lado claro. muestran el culo dejate de joder qué bancás si nosotros nos bancamos todos Claudio, que... No nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué te crees que estamos hablando acá? Es una vos sos uno de los periodistas y no te lo... nos conocemos hace muy poco tiempo y nos respetamos. Yo no estaría acá si vos no pensara que vos sos una persona sincera y vos no estarías conmigo si yo no pensara lo mismo. Totalmente. Lo mismo para Coriniti. Entonces, no, no, sé, en serio, lo que te quiero decir no lo que... te lo me te como tengo esta pregunta, ¿por qué un tipo como vos que hace un video solo? En, en su productora, en, en su sillón, lo ven 600.000 personas y no tiene lugar en un medio masivo cuando hay tipos que están ahí, que si se si pusieran a hacer un video, primero no saben hablar, no saben conjugar un verbo, no saben hacer una enunciación de una oración. Y, y si hacen un video no lo ven ni, la, ni los familiares. Porque el sistema es quien elige. ¿Quién va a un lugar? ¿Y ¿Quién va a otro? Esto? ¿Quién, un ¿Quién ocupa un puesto y quién ocupa otro? Cuando, yo, yo, le gano, decida, cuando yo le gano... El... Igual Poneo yo te felicito a porque esto es... Su... Pará, ¿Qué? vos tenés la suerte de debutar no, en este es esto estudio, que es profesional estamos en mejor lunes, que estamos en, para los que ¿qué, ¿cuántos hay? ¿10 ahora? esto es espectacular ¿cuántos? Bueno, aguante en lunes, la gente pero no me dejan terminar 1 y 10 de la mañana Sí, si no, nadie no, la pero, 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 pero vamos a mandar a la gente a dormir que vayan no, a laburar no, no vayan a laburar que no sirve estamos, quédense acá estamos, estamos en 3800 no baja muy bueno 19, si martes mañana es martes 28 de junio estamos en lunes el estudio no hay mundial tendría que haber mundial estamos todos más Poliniti, Libertador ¿y qué es esto? No, pero no, eh, si no quiere, me sí, a un clic. Sí, eh, donde vivía Calamaro. Perfecto. bueno. Déjame que te diga algo. Sí. Igual uh, yo te voy a decir algo. Que esto sería como tirarme un tiro en los pies. Y yo soy un gran políticamente incorrecto, así que lo voy a hacer. Yo también entiendo que lo que yo hago es como lo redondo. Lo redondo tiene el contramarketing. No es que no tienen marketing. Yo sé perfectamente que. Yo no voy a durar ¿Qué nada este este barato el se lo abro. ¿Es ¿Abrir? A mí no me no hizo abrirlo. Mostrarlo, mostrarlo. No abrir un... Si no, no me va a poder caer par, Flavio. Si no, barato, igual. no, no escuchá, te estoy jodiendo. Para Morfano no hay nada. En el segundo para. programa se puede ¿no? Déjame terminar una frase, boludo. Es una cosa de loco. No dije nada, ni hablé. Ni mi germo me calla hoy, tanto. Hoy, hoy ni hablé, boludo. Bueno. Yo también sé que yo no iba a durar mucho en los medios. ¿Cuánto iba a durar? Si sí, yo no me puedo callar. Pero estuviste con, no, con, con, con Fantí, estuviste con Tofe de Gama. Pero en, pero en América, América no es un canal de deporte. Ah, ¿no? no, América juega otros partidos, juega el partido de la es política nacional. Le chupo huevo, Angelis River, Boca, Independiente. Sí, si te pasas un poco, viene y te acomodan, obvio, pero es otra historia. dice, es de ello. No, es como que vos vayas con la camiseta a mitad en medio de la Guardia Imperial, Esto te vas a caer la trompada. Bueno, yo fui a T Sport claro, y en claro. programa de deporte, yo hablaba de Macri. Claro, claro. Vos bueno, claro. que yo hablaba de Macri a las 7 de la tarde en Clarín. A Flavio López. Lo, lo que hicieron. no hace ni, ni Leuco, ni. El, ni Leucosito. No, no, lo hace ni, por mí. No, no, no. Le hacen hicieron por la cama de Messi que lo benefició porque no, fue una terrible. No, eso fue terrible. mucho después. No, no, en ese se, momento. Si son... ay, escuchame, cuando a mí me dicen... Te cortamos la cabeza si dice hablando con Génesis. Yo ya sabía que uh, esto era lo mismo. Esto es como cuando vos ya sabés que te la van a dar y me planto, ¿o no? Si ya sabés que te van a dar, por lo menos me planto. Bueno, yo ya sabía que me la ponían y no me iba a callar pero o sea, yo también sea, ¿también los, cambios, ¿Vos cabrón, te pensás que yo no sé que eso también después yo lo puedo capitalizar? Yo no me voy a hacer el boludo. No, no, está claro Pero este, bueno, tenés la capacidad para hacerlo Es bueno que que Tenés la capacidad para hacerlo Tenés la capacidad para hacerlo hacer El, hacer el, el pero... Chotofu dice Si me voy acá, ¿dónde voy a vender pati? Nada, porque no lo ve nadie Hay tres mil y pico... Escúchame, hay un montón de gente un lunes fuera de juego. No, pero no, me porque que la te vean, no, te vean, porque es sí, sí, bueno. Un día okay. podemos hacer. Sería Flavio. Podemos hacer un intercambio con la gente, Flavio, un día. Sí, que hay que leer lo que dice la gente. ¿Qué sí, hoy, hoy, hoy estamos con un tema técnico que yo hay, de acá hasta ahí. A ver, poneme alguna No mensaje, pasa nada porque el programa lo estamos preparando hace cuatro años, así que el problema técnico. Sí, tenido, obvio. Todo, <laughs> a ver, poneme el <laughs> mensaje de la gente para que vean que estamos en vivo. Toto estaba viendo defensores Chacarita. eso fue lo que pasó. Gran triunfo. En la 1 y 12. Ganó el dedo. De a ver, ahí hay Dale like y suscríbete, Comunicef, UNICEF, Cáritas, la Cruz Roja, Médicos en Frontera, etc. No Gallardo desde Alina y Matías Vizcaya de Mecho y Margalot, Soy Gallines con las vacunas. Faltan 334 likes para los 2.000, gente, llegaremos. Eh, vayan a Twitch, TV lo sabía. Bueno, eso es para que vean que estamos en vivo. Igual vamos a empezar a leer. Mensajes no para, para el pavo A los muchachos duca. jóvenes, el Duca fue presidente independiente, campeón, campeón. No, como... no, no. Du Duca verdugado un poquito a Flavio. No <laughs> Abrazo que grande que para algo... mi alma, más fuerte, ah, grosso no, Duca. Vas. Te rebanco el programa, guacho. Mandelo, simu mandelo simultáneo en Twitch. ¿Qué significa mandelo simultáneo? Te ganamos en simultáneo. Ahora ah, eh, lo que pasa eh, es que. Va... Va, para, cuento una novedad para muchos que están del otro lado. En este momento estamos saliendo en simultáneo por mi canal Flavio Azaro y por Outsider. Es un canal nuevo que vamos a lanzar mm. en el que no voy a solamente hacer eh, contenido yo. Puede venir cualquiera, puede venir sí. vos. Un canal nuevo. Ah, un canal simultáneo. Ahí vamos a, a corto plazo, a transmitir este programa. ¿Bien? Va vivo? a dejar de transmitirse por Flavio Azaro y se va a transmitir por Outsider. Que vivo. Porque vivo. a mí me gusta que vos vengas y sea Outsider. Que... Está bien, Flavio Azaro, está bien, para ustedes lo mismo, porque son amigos, pero no, no te quiero que sea outsider. Y va a ser un canal afuera, en el que venga gente y haga contenido. Y... Más Pero allá de no, si yo estoy yo no. yo lo que firmé era por canal de YouTube de Flavio. Flavio Azaro queda con las reacciones a los partidos, Azaro sí, Sincero. Abogado, ahí siento me están Todo lo eso. que son programas y vivos va a ser por outsider. Sí, está bien, listo. ¿Bien? El lunes para que viene a vamos a estar de nuevo. Sí. Porque tengo que programar. Lo primero van a ser por dos para que la gente se empiece a. ¿Qué es por dos? Por outsider, y ah, por Flavio Azaro. Igual suscríbanse. El lunes, que viene, el lunes que viene vamos a contar. Y les cuento una novedad. Sí. A partir de creo la última de julio o la primera de agosto? Azar al horno, boludo, ¿qué te voy a ¿Eh? ¿Qué es? Vuelve hacerlo al horno, que voy a hacer un ciclo de charlas acá a la tarde, va a venir gente a mí, vamos ahí no a hablar. Ver. No, ahí no, no, no. no, no. no ahí voy a Yo el te loco capacitaba. y el cuerdo. Por eso el cuerdo y el loco, los lunes a las 23. A las 23. Siempre. De 23 a. A 6. cuento otra buena. A 6. Como, como el, a partir de julio, empiezo de 14 a 16 en crónica, a no voy más volver. a las 6 de la mañana. Qué lindo Prepárense porque acá mío. los lunes no quedamos matar a cinco hablando sí, de sí, pero yo quiero... vamos a un cana un día vamos a un cana a, mí vamos a abrir el cana acá nos lleva todo yo, sí acá Libertador y si sí, quiere, no, yo por, quiero por un, yo quiero grupo interactuar con... quiero interactuar con la gente en algún momento bueno se puede qué sí. grande Duca hermano lo tenían que próxima, ver jugando a la tercera la fe. próxima hablamos más con la gente igual para van a poder ver el programa todos de acá a un tiempo solamente los que se suscriban ¿Ok? Ah, es gratis. No, 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 eh, no me malinterpreté. Me los que verlo lo van a poder ver todos Preguntarnos a nosotros, ah, en vivo, lo que a los que sean miembros, no pero suscriptores. Miembro, no, vale 200 pesos, 500 pesos no, por mes. Pero para, mes. Verlo, pero para verlo, verlo es gratis. Verlo es no, gratis. No, no, es lo mismo que. Nunca, no, exactamente. No, no, no. nunca. Exactamente. Ahora, si surge uno que no quiere hacer competencia. Bien. Pero sabés lo que pasa, nosotros no estamos poniendo chivos. Y de sí. alguna manera... El no, ese whisky, ojalá. No, o sea, que es Bourbon. De... Yo no pongo... Shanky, Shanky. Yo, Flavio, yo no pongo... Es whisky, yo No, no, no. Como no queremos poner archivos para mm. que esto sea lo más YouTube posible, lo más streamer posible, eh, y hay que pagarle el gastón y hay que pagar el alquiler, necesitamos que ustedes no, colaboren. Es La única manera que hay de poder colaborar es, van a preguntar a los miembros, ¿pagan 200 pesos, 500 pesos? ¿Cómo es eso? 200 para lo que se le canta la bola de 200, 200 para pez. arriba. Y van a poder preguntarnos a paso, nosotros. Yo pago 9 lucas de cable todo el mes bueno, Por eso es algo simbólico, pero si nos miran 4.000 personas que ponen 200 pesos, no? ¿cuánta 9 plata 9 es? Luca, 9 lucas para escuchar pero, ¡Qué lindo wow. volver a verte! Escucha, de 40 mirá, eh, si 4.000 personas ponen 200 pesos, yo te aseguro que nosotros vamos a un canal 24 horas. Sí, 4.000 no es nada si vos tenés 170.000 en medio. Si 4.000 personas eh, me ponen 200 pesos, yo, yo un... les garantizo. Esto 000. lo vamos a armar bien. Pongan, yo che. les garantizo que vamos a armar un canal 24 horas. Pero Outsider de verdad. No, no, no vamos a volver. Vamos a hacer todo el programa yendo a fondo. Ah, porque porque, eh, porque arma un canal 24 en, en este, horas. ¿eh? En, más este, fondo en que este esto. nos cuidamos. Esto no, fue no, el comienzo. No, no, pero esto, estos son dos horas. Yo voy a contar. Ellos esperan las operan a 24. Para poder ganarle a estos tipos, nosotros tiramos con piedrita. Lo sé. Ah, pero operan 24 ¿Qué? horas y te ponen al docibilis de hace cuatro meses bueno, contra riña. Bueno, yo te voy a hacer un programa. ¿Tienes? acá. Pará, pará que estos son. ¿Vos te cuánto te crees que ganan estos? Eh, ¿Cuántos cuánto sueldos te creen que pagan? Le, le gana, ahí que gana plata y uno. Sí, cuatro. Bueno, vos por eso, uno en cada en cada franja, ¿Pero lo más. Los demás, Clos, Mariano es mi amigo. Clos, Clos es Viñolo, un excelente periodista. A mí... Mariano es el mejor de todos. Pero no te periodista. Más al aire. Porque no tiene más radio, ahora está con la corporación. Y en el SP no te mete que, no. No, no, sé. ¿Sí no. A cualquiera. Pará, 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 que me están hablando por la cucaracha. Bueno, vale, entonces están amigos no, tuyos, no, no es. No, no, Porque no, no, yo no. sin ser amigo tuyo, mirá el lugar que tengo. No, 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 estás no, no, en no, 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 el verde no, sí. Me están hablando pero. Por... Muy che, el viernes. Y yo te banco de verdad. Flavio, vamos a tirar una primicia. ¿Puedo tirar una primicia? Sí. ¿Qué le Mirá, reunión de producción el viernes en Ausaidel. ¿Puedo hablar de las cinco tipos de enfermeras? Sí. Porque como me operaron del corazón, me atendieron distintas enfermeras bien. y yo, como soy licenciado en. Pero déjame que redondee esto. No, no, es... el A ver si lo ven, cuánto. cuánto, cuánto para, déjame para. que redondee porque ah, es ah, un momento sí, sí, importante. Sí, sí. Es el primer programa. Sí. ¿Bien? ¿Salió bien? Yo quiero contarle lo siguiente: Tengo ganas a armar un canal 24 horas. Es la única manera que nosotros tenemos de poder dar una pelea. Por lo menos en, en cantidad de tiempo de igual a igual. Sí. Para poder tener un canal necesitamos más o menos esa plata. Porque ese 4.000 por 200 son más o menos 800.000 800, pesos, pesos. El alquiler le vamos a tener que pagar a, a más editores. Le tenemos que pagar a pibes que vengan. Hay que comprar y y para mantenerse despierto. Carta, Hay que comprar que... cocaína para mantenerse y despierto. Viene, oh, y viene la carta. Es un chiste. chiste. Es un chiste. Aparte, viene, un tipo tan careta como viene yo. Tiene una nunca carta consumirá. documento de todo, toca poner en el, el, el presupuesto. Bueno, escúchame. Eh, <laughs> vamos a de verdad armar un canal. Bueno, Qué grande, mi, viejo. Yo, yo tengo mi programa, loco me... y me... la única manera que lo podemos lograr es no con la donación de la es. gente. Lo armamos y mostramos cuánto gana cada uno, como si fuese un socio. Sí, no, no socio. El programa para la gente. ¿eh? Y obvio. Pero no, no, no lo van a ver siempre gratis. Siempre. Para poder preguntar, que en realidad esto de es poder preguntar, gente, lo que queremos hacer es una, una comunidad. A mí me ustedes van que ustedes que los programas, lo programa. basta de que la ponga eh, sin teplaz, por o... en Instagram? No? Yo mi sueldo sí, me con lo, con lo el, gasto en comida. Igual. Igual. Lo pusimos, lo pusimos. Sí, mi el sueldo tengo me 400 lo bajaron. No, me bajaron en el Instagram, porque vieron que estaba subiendo. Y me lo, ¿Qué están tomando? Eh, Jugo de manzana torre. de Río Negro. Y por ¿cuál lo hablamos? punto Todo de Boca, de Presi. River, punto Duca. De San Lorenzo que es mi club de de, 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 de la Pobre San Lorenzo. Boludo. Acuérdense que a corto plazo vamos a transmitir solamente por Outsider. O sea que... Bueno, ya lo sabemos, Vas a informal, quiero decir. Sí, pero igual, que la gente ya se va a... Ese Miguel Bajo Coronito. No, no está presiduca, no lo pusiste. Sí, no lo no lo pone. Pero para... Una cosa.. Ponele a Duca que le voltearon a... Hablar. Vamos a hablar de todo, los clubes, de, sí. nacional, de todo, porque ya total, ya es un gran nacional del de fútbol argentino. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Qué triste que esto. Un ahí. gran nacional. ¿Por qué para hicieron eso? Para que todos estén contentos, todos voten al que tienen que votar, la guita se la lleven cinco vivos y los demás están todos en primera, la todo. cancha está vacía, todos qué... los jugadores... Qué ¿Tiene? triste que estoy, que no me dan ganas de ir a la cancha, Nadie lo que contaste cancha. vos, me... cuántas vistas tiene el video que hicimos, Luca? En ¿La entrevista con vos? ¿Vistas qué significa? Visualizaciones, sí. reproducciones. No es tan difícil, boludo. vos me bancaré, ¿No? verdad? Sí. Tienes que venir siempre. Yo te el subo, Luca te es un. Escuchame, Flavio. Luca TC le rompe todo. Sí. sí. Tiene 107.376 vistas. Un ¿esto intentado. equivale? ¿Esto equivale? Y lo voy a hablar en serio. A lo que miran y despientan todos los días, a un punto de rating. Son 100.000 personas un punto de rating. Sí. Estos son 100.000 reales. Podemos decir cuánto ganan los jugadores, porque no entiendo Vos mirá. No, sí, no, no, se, se vos, se vos, se no. Se en el próximo programa voy a decir cuánto ganan los jugadores. No, porque y voy a decir cuánto ganan los periodistas. Porque, porque la y NBA. voy a decir cuánto ganan los dirigentes. Vos sabés que en la NBA, vos sabés que, en la NBA que es el deporte voy okay, a decir, ¿eh? el béisbol, el fútbol americano, lo más importante a principio de cada temporada es anunciar claro. los contratos. Bueno, para eso sociedades anónimas. Y tienen que publicarlo. Pero acá mucho más obligatorio tendría que ser. No, pero ahí tienen, si tienen socio, socios dentro que tienen que. Sí, que pero para. pará, pará. Si yo sostengo el club, el gordo sostiene el club, que el Coliniti sostiene el club, ¿cómo no me van a explicar a mí? Está ah, bien, pero nosotros no somos más socios de los clubes. Ah, estamos, estamos perdiendo. ¿Cómo podemos.? Ahora preguntaste por qué estamos perdiendo los clubes, porque nadie te explica nada. Cosa, Andrés. Le piden lo, y eso a, 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 no te lo digo, Independiente se fue a la B y en la asamblea había 500 personas. Ya lo sé. El día que escupeo en la cantera, 500 tiros. Sí, encima, cantero, ahí te das cuenta de que es un pelotudo. Porque yo llego a ver, entro así, me asomo y veo gente atrás, yo me voy. ¿Qué van a hacer los de atrás? Sí, pero cantero, cantero. ¿Y cómo va a ser un minuto de silencio? Cantero era un suicida eh, platónico. ¿Entendés? Era un suicida platónico. El tipo dijo: ¿Dónde me puedo matar? Y voy a un club de fútbol. Bajó de la platea, Sí, pero él ahí. combatió la barra de Independiente ahí de Querusa, de Querusa. No, 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 él creó su propia bueno, barra. Pero y ahora, que está pasando? Juanieto, a él lo lleva el macrismo, está varieto. Es que, ¿Vos sabés que una, una mujer que ahora va a, ser, va a tener un... Estuvo con el kirchnerismo, estuvo con, con Massa, estuvo con Patricia Bucco, no. Con Macri. Con Macri, no, pero tuvo un cuatro. Era la jefa de seguridad de uno de los clubes más grandes del mundo, Independiente, y creo... En su afán de borrar al enemigo, que es lo que va... Ojo con la corporación, pues te borran. Nosotros nos estamos cuidando entre nosotros, porque si vos mañana no me atendés el teléfono y digo, che, ¿qué le pasó a Flavio? Esto te borran. Aquí hubo gente presa en el año, en la, en la gestión política anterior. Gente presa sin juicio previo. Son poliladrones. Esto te, te borran. Ella borró a la hinchada independiente para crear una propia. Y árbol quilombo más grande de. En ventría? algún momento te, te sentiste. ¿En qué momento te dejaste de sentir culpable por lo que le pasaba a Independiente? Te, te hablo además de más una cuestión sí, es... para, 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 de. A ver, ¿culpable vos, qué quiere decir? Y viste que uno siente culpa por las cosas. Ver, por lo que ya, no hice, me siento culpable. Ponele, vos te vas a Independiente, porque te aprieta. La próxima lo contamos sí, bien. Sí, sí, Total, sí, Total, esto es verdad, si no contamos todo hoy. ¿En algún momento vos dijiste... Bueno, pará, pará, no, no me... Esto ya no me corresponde, o sea, ya vi otro presidente, vino otro, vino otro. No, Era una fake news, o sea. Pero no, en algún momento. Pero, no, con todo lo contrario. Yo, la nunca, impotencia. Nunca te sentiste culpable? De ¿no? no haber hecho lo que tenía que haber hecho, morir ahí en la pelea. De no haber peleado, ¿entendés? Cuando a mí me dicen. Que, te, tenés tres posibilidades. Irte a la B, ir preso. ¿Pero quién te lo dice? Después te lo cuento en el próximo programa. Tenés tres posibilidades, me dice. Uno de los tipos más importantes del fútbol argentino, te diría el número dos. Me dice, irte al descenso. Ir preso. Ir preso o irte a tu casa. Esas son las tres posibilidades. Y la cuarta no te la voy a decir. Yo me pongo a llorar delante del tipo. Matarte sería la cuarta. Yo te estoy contando el, 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 el diálogo tal cual fue. Me pongo a llorar delante del tipo porque en ese momento me estaban arrancando el corazón. Mi patria es independiente. Que no se enoje nadie. Pero qué a vos te aprietas para que te vayas. Mi patria. Pero por qué? Si ¿Por vos no, me decís, porque vos no 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 aceptaba si las órdenes. Vos hay... eras una oveja negra en la AFA. Pero si a vos te dicen, sí, sí. Te sugi... si a vos te dice el tipo más poderoso de la Argentina y el segundo el que va a ser presidente de la Argentina. Sería mejor, Flavio, que este programa no lo hagas más. Vos tenés dos posibilidades, no hacerlo más o hacerlo hasta que te liquiden. Claro. Bueno. A mí él, no va a sería, es posible, sería bueno que vos no salga campeón, en el campeón. No te enojes si no salís campeón porque para la organización se es se más... Y, y yo dije esta. ¿Y sabes lo que, es que dije? Que Flecha rota. Los indios, indios la película del oeste, ustedes son chicos. Sí, ¿no? sí, 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 Los sí, indios sí, pelean contra sí. el ejército norteamericano, pero cuando el indio No, no, le dije así a Rondona, en la cara. Julio, usted es un hombre de película, porque interpreta al padrino todo el día, ¡tac! le dije, esto es flecha rota. Y me fui y no volví nunca más a la Asociación de Fútbol Argentino. Pero yo ya sabía, como si a vos te dirían, podés hacer el programa, terminarlo, que si seguía, era hombre muerto. ¿Y vos seguiste? ¿Y después qué pasó? ¿Y vos, vos salí hombre? Hombre en... No, salvo más. Vos en diciembre del 2002. Claro, y sigo, y sigo tu campeonato más, y en la fecha... 9 o diez, cuando va a Este va mal. mal. No, no, me empiezo mal. Porque Realmente. me ponen los árbitros... Ah, sí, sí. Vuelvo a repetir. Pierden los tres primeros partidos. Vuelvo a repetir. Presidente independiente, una vez escúcheme, porque hace dos años que le estoy diciendo esto. Lustó, Vigliano y la Molina, nunca más. Lo mismo le dije a Grondona. Madorrán, Elizondo, y no me acuerdo ahora el tercero, nunca más. Y no, y no me lo puso, porque todo... No, todos los presidentes van y dicen. No, no no, 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 Pérez, no, 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 Eso fue antes que yo hablé con Grondona. Ah. Y en la fecha 10 del segundo campeonato hay un partido clave, que si Independiente le gana a River, en cancha de River, el tal, con el, 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 el Arriba la Arriba. Rabona Isura sí. y el cabezazo del Rolfi, sí. Independiente se ponía cuarto y quedaban nueve partidos. Y ese equipo, cuando agarraba la senda, yo ya lo veía que estaba bien. Vos te das cuenta cuando el equipo está bien y te das cuenta la chotada que vi hoy. Entonces, lo que te quiero decir es, ese partido me lo pone Balassi Empleado de nuevo, igual. no, empleado, diputado de la Nación Con Macri, Mamá. Me lo da vuelta ganando 1 a 0. El famoso. ¿Cómo se llamó el jugador de River que fue a vender al Fajol al Mundial? Que lo cargaba. Garcés. 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 con el Toti Río, que lo tiene que expulsar a Garcés Valdás. Si me lo expulsa al Toti Río y me dan vuelta al partido, cago. Que cerca de la tarjeta, ¿no? Eso, un desastre, un desastre. Un maricón. Un maricón, un empleado maricón. Perdón, un empleado maricón. Porque si vos sos un árbitro de fútbol. Tenés que tener las bolas para dirigir el partido, no, no para cumplir órdenes de arriba. Pero no importa. Se, y nos ahí... va, se nos corta la cámara, me dice Gastón, porque tiene cinco minutos más para. Sí. Bueno, listo, terminé, boludo. La, la semana sem que viene contamos todo lo que quieras, pero ¿qué podía hacer? Nada. No podía hacer nada, lloraba. Flavio lloraba, me estaban arrancando el pecho a mi patria. ¿Cómo ¿Entender? ¿Y después vuelvo? ¿Cómo a todos esos años? Sentado en un sillón Chesterfield así, mirando la nada. La semana que viene. Quiero que me cuentes eso si tenés ganas. Coriliti. Qué, qué grande Duca, Coriliti lo más grande. Ahora, du duca, duca, respóndeme. ¿estás feliz? Ahora sí. No, después Porque de lo que vi hoy la tarde no puedo ser feliz. Yo vi hoy la disolución. De uno de los más grandes clubes del mundo Lo vi, lo vi en vivo y en directo Independiente 3 y media de la tarde 3 y, y media de la tarde jugando con patronato ¿Y 40, un tipo? 80 minutos con un hombre más el, el, arquero el arquero metiéndose un gol en contra Espero que ya no esté en Independiente el arquero Y un jugador rezándole a los evangelios Porque metió el gol del... Bocini, Bertoni, Schutti, el... Marangoni Y River con los bombos ahí de... Y los bombos grises es que Y en River ganando. está tocando el bombo Lizzy Tagliani no. Con no sé quién Déjense de joder Estamos Brito, la deja Come si tenéis. Yo jugaba a Brito de chiquito En la tele le ponían las... Las cosas, bueno, las acciones y a que no mí no, la una, Soy un lady acá. Flavio. Flavio. Acá quedó bárbaro, parezco progresista. Flavio, esta, esta batalla está perdida, pero la vamos a dar igual. Contrariamente a lo que dice el libro de la guerra, El arte de la guerra. Dice: nunca des una batalla que vas a perder. Pero como nosotros somos kamikaze vamos a darla aunque perdamos. Gracias. Bien, gracias, pará, pará, claro, pará. te felicito. Para. Vamos a agradecerle que fue el primer programa y vino. Mañana es la... hora. No sabemos de qué, pero... Dime. Mañana dormimos. No, a me muestra la panza, ¿Qué? quiero ver cuánto fracaso No, que estoy con todo el Vos sabéis que... Con cuánto, estoy... ¿cuánto fracaso tengo... Muestra, no, la operación de corazón. ¿Se ve? Esto televisión, Ay, ¿verdad? Tengo para 60 años más. Para ¿sí? hacer un zoom Con su número de ¿qué corazón. ¿Qué te 60 años más de Coronitis. es un hombre, te van a, te fanaste una bandera. No, no, no vamos, no vamos con eso, no vamos con eso. Sí. Te afanaste una bandera. Ya bro? vamos a contar, ya vamos bueno. a contar. Che, a la a la gente. Gracias a todos, vayan a dormir, hijo. El fútbol no es de que ustedes. Con... Ya no podía salir todo también. No, no. El fútbol Concodrilo es mío, está cerrado, vayan a dormir.